¿Qué tranza, mis batitos y mis batitas? ¿Cómo estamos? Aquí los saluda su carnalito Iván Wolf. Esto que es la Retrosterona, el primer episodio. Y agregamos aquí en la transmisión al buen Armando Magno. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué tranza, batito, ¿Cómo andas? Pues Uy. entusiasmado, güey. La mera neta. Con frío, la mera neta. A ti también. Tengo un chingo de frío, güey. Sí, Chingazo. se puso sabrosón otra vez, pero nada que una ¿De qué buena, preocuparnos, nada que una buena chela. Y mira, vamos a hacerlo a la mexicana, con un pinche. Hay raza que no sabe hacer eso, güey. Sí, güey, es raza que le falta mucho, mucho barrio. Pero mira, salud, carnal. Y para todos los que lo estén viendo, saludcita. Salucita, La Trinidad acá y esto fue lo que faltó ayer. sí, la mera neta, sí. Me supo a bar. A barman. ¿Sabes qué? No, cierra esta mamada, vámonos a pistear. Ya sé, no, ahí nos vemos. El que quiera pistear, pues le caiga a la casa, güey, aquí voy a estar. Y pues ya tú sabes, papá. ¿Qué onda, cómo es el tema del día de hoy? Mira, es algo de que a huevo la gente de nuestra edad y un poco más grande se va a acordar, güey. Yo creo que somos de las últimas generaciones que tuvo la oportunidad y la dicha de poder disfrutar e intercambiar taparroscas o bolsitas o las tiras que venían dentro de las bolsas de dentro de los productos, pues, y cambiarlas y de andar correteando al vato del camioncito para que te las cambiara o así, o ir de plano a la, pues ahora sí que como dicen, ¿no? A la tiendita de la esquina para que te diera el premio deseado. O con el señor del camión que va a entregar las papitas, o el de la coca, o el panecito, y que, señor, traigo mis Exactamente. dos corcholatas y mis 3,500 viejos pesos. Sí, a mí, fíjate que yo, de seguro sí me tocó, pero no me acuerdo, güey, la mera neta. Entregarlos ahí al señor. Sí, enfrente de la casa estaba una tiendita. Y ahí íbamos a comprar y canjear todo, pues ya nada más te esperabas ahí o te sentabas afuerita un ratito para que ver que el vato llegara. O si estaba uno en la escuela, pues ya la jefa y cambiaba las fichas y las corcholatas y todo ese pedo. Bueno, para los que no saben de qué chingados estamos hablando, ahí está el tema de hoy, que son las promociones de nuestra infancia, carnal. Exactamente, Ejemplo, un todos ejemplo los que todo mundo se coleccionables. va a acordar, los tazos, güey. Yo creo que es el tema que el sí, pues el tema que nos estaban pidiendo la raza el día de ayer, güey, los tazos, los famosos tazos. La vez pasada estaba viendo pues sí, un programa del origen de los tazos. Y que pues viene como pues de influencia de otro lugar, pues. O sea, lo trajeron las Sabritas porque en Estados Unidos estaban pegando. Y tal vez en otra parte del mundo. No sé si, bueno, Latinoamérica en muchos lados tuvieron también tazos. Y en otras partes del mundo, Japón también tuvo y así. Fíjate que yo no me puse a ver eso de que en qué otros lugares había también. Lo mismo que salía aquí, pero en otros países nunca me puse a checar eso. Sí, te digo, también hubo así, pero no, se me hace que no pegaron tanto como aquí, güey, la mera neta. Hey, Porque aquí sí hubo, hasta hace poco hubo como una competencia nacional de tazos, güey. ah, no mames, sí. Sí, hubo una competencia de tazos. O sea, sacaba cada quien su chingazo de tazo, se ponía en la banqueta a darles en su madre. Sí. Ah, cabrón, A, no, o sea. era, tenían así como que unos tableros tipo los de las venciditas y así de ese tipo, así como que elevadillos,
Y ahí ponían tu círculo y todo, donde si sale de tal lugar, y ahí ya Ah, va. perdiste, pues, y, o Era, sea, eran reglas tu zona de batalla, profesionales. así que ya tiene reglas y todo, Ay, y cabrón, estatutos y no, la acá madre. nomás era los Y volteas y ya. ahí hay un refri y todo el pedo. Un refri donde van a chelas. Exactamente, güey, pues porque pues la raza ya es raza bañada como uno, vistienta. En los que vi si eran puros vatos así ya peludones. Y a huevo, pues yo me acuerdo Tipo con los brazos que los los que tienen la aventabas, habilidad, ¿no? sí, a huevo, que los aventabas y luego lo agarrabas acá en el aire y te decían, no se vale metralleta, güey. También estaba saludote, mi Kraken. Intervencionistas presentes, siempre unidos, esos vatos, El ¿eh? rockero, digo el rockero. Qué tranza, carnal, ¿eh? ¿Cómo es el tema del día de hoy? Ahí pongan de Tienes cuáles cara se de que acuerdan eras ustedes. vato mañoso para los tazos, que te sabías todos los truquitos, güey. Yo honestamente nada más me sabía el normalito, el de cucharita Esa era una y el que es acá de Laredo, güey, que lo aventabas mamada. así de machetazo, órale. Se llama, ajá, ¿cómo se llama ese tiro? El tiro afgano. El tiro ese que cae en medio de la torre. Y a huevo. A tumbarla toda la verga. El kamikaze, ¿no? Eso es. Te tocó voltear así varios de que estaban así, no sé, una pilita de cinco y lo pongo que voltearas todos esos cinco. O Sí, así. yo digo que sí, alguna vez me tocó. Es que siempre aplicabas una de que ponías los tazos más feos tuyos. Sí, pues es ¿Quién que va a ese era tirar el. primero? No, pues me toca a mí. Ahora le ponías el pinche tazo más doblado abajo, güey. Sin que se dieran cuenta, tú los acomodabas. ¡Bam! Órale, puto. Matanga. El pedo es Presta para cuando la la aplicaban orquesta, a ti, ¿no? Sí, yo fíjate que yo sí era de jugar, pero yo era más de tenerlos. Sí, me gustaban bastante el arte de los tazos, porque había muchas que no los podías encontrar en imágenes de las caricaturas o de los que Pokémon, no sobre todo, aparecían en la serie, que no ¿no? aparecían en la serie ni Sí, nada. güey, esa era la Entonces, mamada. me gustaba, pues en sí no coleccionarlos como tal, porque nunca tuve como que esa ambición, ¿no? De coleccionarlos, pero sí era como que de admirar el arte de los tazos. Mira nomás. Saludos para la banda Pompa, Luis Copompa, Julio La Tijera. Ándale. Pues Puro vato saludos, malandro, pura, ya carnales. está cayendo todo el barrio, güey, Puro neta que sí. pinche modelo italiano, estoy seguro, güey. Exactamente, güey. No, pues Finura hasta saludos, la sepultura, carnalitos. Salucita, banda. ¿Cómo nos están guachando? ¿Traen ahí un aditivo o qué onda? Un aditivo. Un anticongelante. Güey, sí, del bueno, güey, para que pegue. Yo ando recio y ando preparado. Ahorita le estaba diciendo aquí a mi queridísimo Iván Wolf que ahora sí me dio chance de venir por unas buenas cartitas. Dele, para que peguen. Unas buenas cartitas y pues acá para chesconear un rato y Platicar a gusto. en lo que se pone hardcore la plática, pues empezar con algo light. Al rato que nos pongamos oscuros, güey. Sí, güey, sí. Ay, cabrón, qué rico me están cayendo. Mira, huevo que es viernes. Pues sí, a huevo, viernes. Ya con quincena. No, hombre. Exactamente, ya hay. Traemos lana, varito, para pues, los chescos, ¿no? Oye, esta madre se va a convertir en programa de saludos. Ah, mira, están aquí en un Salud. turno nocturno en el hospital. Qué chingón. Saludote, primo. Pues ahí esperamos que la guardia sea un poquito más amena con la plática y esperemos que te haga recordar ahí las fibras más sensibles. Exactamente. Ah, sí, el vato del bombón rosado. Ese vato me hubiera gustado haberlo invitado. Por como me lo cuentan, se me hace que se sabía todas las promociones, güey. Vergas, tanto así. A ver, Sí. cuéntala, Me cuéntala. da un bombón rosado.
No, no, no sé, güey. No, no conozco ninguna historia del vato más que esa, güey. Con ese es suficiente. Con esa imitación que hiciste, güey, es Sí, suficiente. güey. Ay, mira, Sí, manda 10 de. mil. Manda 1000 bits. Sí, güey. Hoy te paso mi tarjeta para que mandes de veras. Pero Y mira, hablando de Rosita. los tazos, güey, pues Ajá. problema era tazos o putazos. Dijo Entonces, nuestra queridísima amiga, la señora de los divorcios, que quería reatazos. ah, riatazos en la cara. Los tazos que me quedaban, los que eran holograma. Ah, Esos pues duelen. también salieron de los Looney Tunes, Oye, ¿no? Fueron esos. pero ¿estás de acuerdo que en ese tiempo tener esos tazos era Sí. porque, o sea, era la mamada, güey? Es como tener el control cristalino del 64. Sí, como tener el Game Boy cristalino, güey, ese que salió el morado, el primerito. Era como Transparentoso. tener la barajita de Goku En en holograma, holograma, güey, ajá. así, o sea, la de Goku cuando se acaba de transformar en Super Saiyajin por primera vez, güey. Sí, a huevo. Así de legendario era tener un Y pinche tazo de no sé si esos. te acuerdas, güey, que de esos tazos que se movían, siempre sacaron la mamá de que no, que los del Mira, se sale el Mira y mató a un niño y lo ahorcó. En todos lados, güey, decían eso. Yo pensé que era aquí local, hasta que me enteré que en otros estados también estaba esa leyenda, güey. A ti que te maman las leyendas. Sí, siempre existió esa leyenda. Yo digo que va más que todo orientada cuando los papás detectan que hay algo que no quieren, como que algo negativo en las caricaturas que ven los hijos, Hey. y luego luego le sacan ese lado maligno y negativo. Hey. Son como Y los se Pokémon de Satanás. inventan unas historias bien locas, güey, para Sí, que a tratar de huevo. alejarlos, lo cual es todo lo contrario, güey, porque el morbo es más cabrón. A huevo. Todos queríamos Ahora, un tazo de la Elmira, güey. a ver si es cierto que te daban tu madre, va, que se salía. Puro pedo, pues no, güey, obviamente no pasa nada. Mames. Una colección, por ejemplo, los Pokémon. ¿Cuánto anda una colección? Sepa la madre, güey. Güey, pues, o sea, una figura, o sea, por ejemplo, hablando de tazos, güey, que es pues lo del tema de hoy. Sí, están carillos, o sea, una colección de tazos, yo creo que sí te anda costando de perder, así facilito, unos 1,000 bolas, Bolas, ¿sí? ¿eh? ¿no? Ay, güey, se me Uno, hizo o sea, muy 1,000 bolas abajo. así bajito, güey, con temor a que lo que te envíen sean puras colección de tazos, pero la versión de cartón, güey. Ay, qué feo, güey. Esos Sí, así hechos en casa. el papá de unas personas que yo conozco vio la colección en ese entonces de Bob Esponja en Tepito. La compró y dijo, oye, mira que la colección que y dijo, ah, pues mira, pues para mi hijo, los compré, dijo el vato, los compré pensando que pues la colección. Cuando llegamos a la casa y que los vio el morro llore y llore, güey, porque pues eran puros de cartón, güey, No, no podía hombre, no jugar seas con ellos. mamón. Es que no puedes comprar algo en Tepito y creer que ya la hiciste, que ya chingaste, güey. Sí, aquí es bien raro encontrar Sí, hay, güey. Sí, no, sí, aquí Sin pedos, yo conozco raza que es bien nerda para cole, que es muy fan del coleccionismo, güey. ¿eh? Sí, y esos eran muchos, o sea, estaba bien chingón coleccionar. Y lo chingón de los tazos de Pokémon es que, o sea, lo volteabas y según con el tazo que tiraras y los que voltearas, depende de cuál. Por ejemplo, tenías uno agua y volteabas varios fuego, tierra, esos son los que te chingabas. Ah, sí, Eso estaba bien verga, güey. tenía e inclusive el tapetito, pues, donde jugabas, Ese sí no me acuerdo. tenía las habilidades de, pues no de los Pokémon, pero así es, por ejemplo, de que agua vence a piedra y Ah, vence a tierra, ya. por ejemplo, Sí. así Las habilidades, por las ejemplo. ventajas y desventajas de los tipos de Pokémon. Mira, Estaba güey. era un plus que le ponían. Porque era parte de la experiencia de Pokémon, ¿no? O sea, aprender Sí, las sí, sí. habilidades y las defensas, las ventajas y las desventajas de los tipos.
Y tener un Y tiro con otro, balón. otro dato así curiosillo era de que, pues por eso, por del otro lado tenían la pokebola, porque era de que si tú lo volteabas ya lo capturabas, ¿no? Era una experiencia un Se poquito daba más, sus. más Sí. realista Más completa, del güey. juego de Pokémon, güey, sí. Sí. Y mira, ahorita que estamos diciendo de los hermosos tazos, déjame te pongo en cuatro. Nada, te creas. Ajajay. Vamos a ver si no nos chingan. Lo va a bajar para que no haya pedo. Ahí está. Mira nomás. Ya son los primeritos. Y pues mira las bolsas nada más. Ese Costaban logo como de los sin. tazos era la mamada. Sí, ese es uno de los más bonitos, ese. Sí, güey. El de Taz estaba muy chingón, ese, el dibujillo ese de Taz. Te digo, una de las cosas muy chingones era que los diseños, no sé si eran totalmente exclusivos, que no creo, pero sí era como que como que muy icónicos. Sí. Y te digo, esos eran los giras. Es que primero fueron los tazos Como esos. normalitos. Y los más recordados para toda la banda eran los giratazos. ¿Tú crees, güey? Bueno, a mí me gustaban Para. mucho los transparentes que eran más gruesos. Ah, ok, sí, Eran sí, como sí. seis o siete de esos. Estaban bien Sí. chingones. Nunca he visto la colección completa, para serte muy sincero. No Por sé ahí andan en cuántos. YouTube. Sí, por ahí deben de andar, o alguna imagen ahí en que los haya digitalizado todas. Sí. Es que hay gente que ya los tiene así empaquetaditos como enmicados todos y se ven a toda madre todos Sí, no, sí. y Así, del 1 al no sé cuántos eran. sí, no sé, como unos, 100, ¿no? Así. Yo creo que sí, fácil. Sí, facilito. Pues sí, esos fueron los primeros tazos que tuvimos pues casi todos los de la camada, ¿no? Sí, los más, un Ajá, poquito más sí. grandes y nosotros y una camadilla o dos más Y luego más chiquillos. tarde, en vez de tazos, se convirtieron en yokos, güey. Los yokos, exactamente, Que güey. creo que los primeros fueron los de Dragon Ball Z, ¿no? Que hacían los rompecabezas. Sí, que hacían los rompecabezas, Esos sí los que tuve todos. sí, eso yo también llegué a tenerlos todos porque Sí, era el arte mamado. estaba bien mamalón. Los rompecabezas estaban a Los toda rompe madre, el arte de güey. los rompecabezas, perdón, estaba Ey, no, no, bien, pero bien, bien como mamaloncillo. tú decías, hay unos que no salían esas imágenes en el anime, güey. Por más que veía los episodios, dije, ¿este dónde sale? Nunca lo he visto. Y Exacto, nunca lo vi. sí. El que más recuerdo yo es en donde están todos los guerreros Z. Ah, sí, a huevo. Y el de Así Yoese y el de Gohan. como que en un tono como rojizo. Sí. Y otro que también me viene mucho a la mente es el donde están todo el equipo que va a Namekku. Ajá. Que están todos así como con el traje espacial. Sí. Ese también me acuerdo mucho. Yo me acuerdo que me faltaban una. ¿Cuántos? Me faltaban como dos o tres tazos, o sea, bueno, yokos para juntar Ajá. dos rompecabezas. Y me faltan dos en este y uno en este. Compré unos Doritos 3D y unos Chetos. Los Doritos, ah, mira el que me falta de acá, oh, con madre. Y en los Chetos, güey, me salieron dos, güey. Y esos dos eran los que me faltaban de ese. Dije, ah, no mames, es suerte y no mamadas. O sea, y ya los Sí, completé con madre, sin querer. de esa suerte que te tocaba así Ojo, bastantes. te salían dos, güey. Sí, que te salían dos, no, ya te andabas bien botado, güey, le andabas contando la experiencia a toda la raza, que no Y te más cuando eran creían dos que no tenías. ándale, sí, sobre todo eso, sí. Dices, ah, no Sobre todo de mames. que ahí me, ahí completé la pinche colección, güey, la madre. Sí, a huevo. El alien ese tú, mi Galvez, que mencionas, era de la. Era como la bola Sí, 8, ¿no? de la Gamesa, sí, y esa te daba unas predicciones, ¿no? Ahí, Ese por ahí anda piteronas. en la casa todavía o en casa de mis Están bien papás. caros, güey, están bien No caros, mames. creo. Sí, eso es porque hicieron un tiraje muy reducido Ahí vengo. de los. Sácalo, sácalo. Sacaron un tiraje muy reducido, güey, de las cabecitas de los aliens. Entonces, por eso la raza casi nadie lo tenía, güey.
casi nadie lo tenía. Hey. Yo sí recuerdo haberlo tenido en la casa ese, porque si sí éramos como que bien obsesivos para tener Ajá. todas las colecciones. Pero pues no, quién sabe qué se habrá hecho, güey. Estaba viendo que esa madre sí te anda costando unos 2,000 bolas, güey. El que vi ahí en Mercado ¿Pero en Libre caja o estaba qué? en... No, la pura cabecilla, güey, así, el puro juguete Mames. solo. Sí, está bien caro, güey. Y te digo, porque mucha raza se quedó con que yo lo quiero, y yo lo quiero, y yo lo quiero. Hey. Y ya después de grande, pues le agregas ese valor intrínseco. Y Sí, pues ya, Armando o sea... Martínez. Y la oferta y demanda, carnal, la mera neta, güey. Mira, yo tengo esa madre o por ahí anda, pero una vez que se cayó se le tiró el liquidito de adentro, güey. Ah, ok, sí. Un Entonces, liquidillo azul, ¿no? el Que azul, güey, traían sí, para así azul agitarlo. oscurillo. Sí. Pero ahí Está, está ese la está. cabecilla por ahí anda, güey. Ese está, ese, o sea, ese sí se mamaron, güey, porque estaba muy bien hecho, güey. Sí tenía muy El buena calidad ese. plástico estaba muy chingón, no se veía de ese plástico chino barato, güey. Sí, como usualmente, como la nave de los Yelocos, güey. Ah, huevo. Que estaba bien así, pinche Ey. plástico baratón así. Ey, pero Pero pues estaba con madre. más que la nave, había un portahielocos que parecía como tacita de, o como de nieve, güey. Era una cajita así nomás como Ah, chingo, ovalada. ese no me acuerdo, güey. Era una ovaladita y nomás la abrías y metías estos pinches de estos así a la brava y los guardabas. Sí, lo único malo de los Yelocos era de que se te despintaban bien feo de los ojillos, güey. Sí, pero el plástico duraba un chingo, güey, pinche plástico Sí, duró no, oye, esas madres, a ¿cómo meses. volaban, güey? Volaban esas chingaderas, las aventabas y hacía tour de piruetas y así. No, las aventabas, le pegabas a los otros y se hacía un pinche esparcidero de cabrones Sí. que nunca los hallabas porque se metían abajo de los sillones y la chingada, Luego falta andaba la jefa pisándolos, güey, nada más. como Legos. Sí, güey, como pinches las lucecitas de las extensiones de Navidad, ¿no? Bien Ah, peligrosas de madre. mira, mira el comentario, güey, pobrecito, güey. Dice, ahí tengo unos en la casa, nomás que mi waifu me tira todo, la vale pura cabeza. Oye, rescátalos, vato. Esos sí andan Joyas, güey. en los mercadillos, sí están caros. Creo que cada uno te los andan vendiendo como en 50 bolas, güey, así, por la piecilla. Dice Matt Hunter que es la arqueología moderna, güey. Exacto, güey, sí. Y yo lo miraba muy seguido el vato, pero luego ya dejé de verlo, como que ya se volvió, bueno, se volvió como lo mismo, güey. Ya dije, ay, qué hueva. Después cuando a lo mejor lo vuelvo a retomar después. Yo de repente lo vuelvo a ver, porque de repente sí va a lugares chidillos, güey. Sí, güey, Pero ya casi no compra mucho, güey. No, pues es que el vato ya como tiene el Ya no tiene WhatsApp. dónde poner nada, güey, no Y, sí, mames. bro, es que está cabrón, güey. Tener si uno que tiene poquitas cosas así de colección, de Y ya no repente dices sabes tú, dónde güey, poner, ¿a güey. dónde chingados los pongo, güey? La bola de mugrero que tengo. Por eso he vendido bastantes cosas, porque, pues aparte que la economía no está muy buena, Exacto. y pues ¿de dónde los pongo? Yo por eso no he querido Pero ponerme a coleccionar cosas, güey. No tengo dónde poner nada. sí, se vuelve bien cabrón, güey, el asunto ese. Por eso Oye, me he pero evitado comprar Funkos, güey. Porque yo sé que si compro uno, voy a empezar a comprar un vergo, es que el asunto son las cajas, güey. güey. Sí, he Hasta comprado mucho espacio. eso, están hechas especialmente para estar bien organizadas, güey. A huevo. Las Pero cajitas, sí. para eso necesito una pared sola, güey, con pura pinche repisa toda y empezar a poner, pero yo sé que va a valer verga si compro. Ay, güey, es que se me fue el nombre, pero hay un vato aquí en Sabinas, güey, que hace Funkos personalizados, güey. Ah, no seas mamón. Neta, güey, No me sí, el digas vato eso, cabrón, no. hace Funkos No personalizados, es que güey. traigo dinero. Estaría chido mandar a hacer unos de nosotros para, pues nomás para tenerlos así de cotorreo. Pero, ay, discúlpame, carnal, si estás viendo esto, la mera neta se me fue el nombre, güey, del compi. Y es tu camarada. Pues es conocido el vato, Ah, sí. ok. No, tú no hay pedo. Sí, pero sí, la verdad, qué pena, güey, que se me fue. No hay pedo. Mañana, después les paso el dato, güey, para la raza que quiera
mandarse a hacer uno o mandarse a hacer uno a su mojarra, güey. Pues van a tener el dato ese. Sí, estaría chido, güey. Mira, aquí nos dice sobre los pepsilindros, güey, que te decía yo. Los pepsilindros, exactamente, sí. ¿Cuántos? Mira, yo en la casa tenían de Michael Jackson, tenían de Batman, De tenían de Batman. los Looney Tunes, el que te digo ese de los Power Rangers, que era esta Trini. Pero ese se me hace que era americano, güey. El de Dick Tracy, güey. Ese Ah, ese estaba sí, es bien. cierto, güey. No me Ese acordaba estaba de bien ese, güey. mamalón, güey, el de Dick Tracy, güey. Sí. Que me acuerdo que pasaban la película los domingos, a veces en el canal 5, güey. Y ya qué aburridón te ponías, güey, con esta bien culera. Pero Pero la el mirada. logo está con madre, Sí, güey, güey. luego está con madre, güey, Sí, sí. güey. Sí, está muy chingón, güey. El puro logo te llama la atención. Ajá. ¿Cuál otro más llegamos a tener? Ah, pues de los Picapiedra, güey, también. Ah, de los picapiedras, es cierto, güey. El de los Picapiedra. Creo que después sacaron, no sé, pero no sé qué tipo de versión haya sido, porque yo nunca lo llegué a ver también de los Looney Tunes, pero no los Tiny Tunes, de los Looney Tunes. Hey. Y vi uno, güey, en la tarde, de los Animaniacs. Ah, chinga, pero era No sé mexicano qué. México. Es lo que te iba a decir, no creo que hayan sido mexicanos, güey. Yo no los vi. Porque hasta donde yo tengo entendido, esas fue, ya los dejaron como de hacer a mediados de los 90, güey. Es que no, en los 2000 quisieron hacerlos otra vez, pero pusieron el logo de la Pepsi de antes, güey, de Pepsi Cola. Ah, ok, Y pues ya sí. no pegó, güey. Sí, no, ya no estaba A lo chido. mejor si lo O sea, hubieran ya es hecho como que como vas promo, aburrido, güey, qué guay. como si hubieran hecho como promo de una película, de una serie, un anime, a lo Sí. mejor sí, ¿verdad? Pero pues no. Sí, porque sí recuerdo haberlos visto como en Bodega Aurrerá, güey, porque venían junto con una Pepsi de litro y medio, ¿no? O de litro, no me acuerdo, y venía el pepsilindo. Mira, aquí nos dicen que sí hubo de Animaniacs, güey. Bueno, entonces estaba uno muy güey que nunca se dio cuenta. Pero se me hace raro porque pues los Animaniacs eran bien, Sí, súper bien famosos, güey, en los conocidos, güey. noventas. Súper, súper famosos que se hicieron. A lo mejor eran acá nomás ¿cómo se dice? Personalizado, ¿no? Alguien que lo hizo para él solo, güey. O igual ya ves que muchas veces muchas promociones no llegan como que al interior del país y nada más se van directamente a Ah, ciudades más grandes. sí. Guadalajara, DF y Monterrey. Sí, nada más así. Un saludo para todos los amigos de provincia. Ah, pinche vato de muebles troncosos, te odio a la verga. Claro que sí, vámonos con Alberto Aguilera, vámonos. ¡Vámonos! Ese mamón, güey. ¡Cálmate! Vámonos con los cuatitas de la provincia. ¡Cuatitos! En la compra de dos, pues, güey. La compra de dos Pepsis de litro y medio te daban uno. Ah, cabrón. No, pues ahí sí no me acuerdo cómo era la pinche promo. Sí, fíjate que no. Sí, los de la NFL. Sí. Igual y por la experiencia estaría chido comprar uno, güey, nada más así. Pero Ahorita pues que sí. dices del NFL, había una promo de unos casquitos, ¿no? Pero no me acuerdo de qué eran. Ah, se quedan de palomitas, ¿no? O algo así. Yo como que los Pero asocio estaban mucho chiquitos, como con. güey. Ah, sí, güey. A ver, vamos Sí, a ver si la encuentro. porque sí recuerdo haber tenido varios en la casa. Sí, pero no sé si se compraban solos o venían adentro de una chingadera, De nada, neta, seguro no me eran acuerdo. promocionales, güey. Sí. Lo más Sí, seguro no, de que no, no me hayan sido aparece. promos. Pero, pues sí, ahí en Merco me encontré hace poco, digo, para los fanáticos, uno de los 49 Packers, o no sé cómo se llama, no soy Y los muy malo para 49 de San Francisco, güey. esas madres, güey. De nada. Y está un balón con chocolates ahí en Merco, güey, ahí Ah, me lo sí, güey. topé. Yo tengo el de los Packers, ese sí, el Green Bay. Trae chocolates y es alcancía. Sí, Ya es como la así tengo es. hasta el pito de pura morralla, es pinche alcancía, güey. Qué chulada, güey.
Es que, de hecho, también hubo llaveros, muñecos, llaveros de Plants contra Zombies. ¿No salían en los Voilà esos? Sí, esos madres salían en los Walla, Ay, los Voilà traían muy buenas promos, güey. güey. Estaban con madre, güey. ¿No te Oye. acuerdas unos de Disney chiquitos que eran de metal, güey, las figuras? Ah, sí, esas salían en una cajita, güey, pero no era caja Sonrix, güey. Ese pedo no era caja Sonrix. No me acuerdo, es que había caja Sonrix Sí. y Sonrixlandia, güey. Es que yo esas no consumía mucho, la neta. Se salía de mi Así. presupuesto, güey. Sí, bueno, pues nada, a mí la jefa me los compraba, güey, la mera A neta. mí no me querían, nada te creas. Yo llegué a tener, bueno, de esas, ya hablando más del tema de los monitos, de esas figuras así, tenía de los de Disney, güey. Hey. Tenía de los dinosaurios también. Órale. Tenía unas naves que salieron de Star Wars cuando hicieron las. Chiquitillas, ¿no? Sí, unas naves pequeñas, Yo me acuerdo güey. haberlas visto. Todas en gris, esas. Pero esas venían con un detalle bien chingón, güey. Ah, sí, es para donde iba, güey. A pesar de que venían todas en gris, güey, así. No venían Estaban pintadas, pero tenían un detalle con muy madre, güey. bien detalladas, Sí, güey. güey. Buenísimas, güey, que estaban. Eso fue cuando sacaron, cuando remasterizaron las películas antes de que Como en el saliera 2000, ¿no? el episodio 1, güey, que Como en hicieran el 2000 por ahí, las ¿no? precuelas. No, fue antes en los Entonces. 90 y. Ahí está mi Jess Kraken, que nos diga bien el dato de cuándo fueron remasterizadas. Fueron a finales de los 90, creo que por el 98, Entonces, 97, el por ahí, güey, más episodio o 1, menos. ¿cuándo salió? 2000, entonces, El 2001. episodio 1 fue en el 99, güey, Ah, ok, porque yo. entonces Yo sí fue recuerdo en 98. todavía haber estado en la primaria, güey. Yo brinqué a la secundaria en el 2001. Un año así, todo lo que tú hiciste fue un año después que yo, güey. Es que yo estoy más viejo que este cabrón. Un año, güey, no mames. Soy más viejo, güey. Perdóname. Bueno, Respeto a tus mayores, cabrón. tu ciclo solar es más antiguo. Mi vuelta al sol es más próxima que tú, güey. Sí, güey. Oye, pero también estaban uno de los más chingones promocionales de monitos, güey, que a mí cómo me gustaban y de los cuales estaba pensando en la tarde, que Ajá. dije yo, siempre voy a ser fan del terror, güey. Fueron los de Monstruos de Bolsillo, güey. Qué Ah, sí, güey. chulada de pinches juguetitos, güey. Bien bonitos que estaban con muchos eran dioses, muchos eran monstruos de clásicos, así. Buenísimos. Y el arte, a pesar de que estaba medio piterón, estaban muy buenos, güey. Es Ah. como esos tan horribles que están bonitos, güey, ¿Era así. de qué? ¿De Sonrix? Era de Sonrix, güey, esos, sí. Ok, ya me acordé que eran en figuras en un solo color, ¿no? Sí, eran así. Pues muchas veces era el mismo, por ejemplo, el hombre lobo. Pero En con sus azul, en variantes, verde, en con rosa. variantes de colores, hay güeyes bien obsesivos que tienen así como que toda la colección del hombre lobo, pero con, no sé, con Con todos 10 los variantes de colores. colores, güey, así. Bien Sí, obsesivos. güey, bien obsesivos de madre, güey. O sea, yo sería feliz con tener, pues mínimo el Drácula, Frankenstein, los básicos, pues, Ajá. pero sí, ya hay otros mucho más chingones. Uno de los que yo más me acuerdo haber tenido es la medusa, güey. Ajá. La medusa estaba bien, bien chingón, la figurita. Estaba también Déjate, te despierto una fibra, un recuerdo, mira. Drácula, güey. Y qué chulada, güey. Y es que esas figuras en Estados Unidos se llamaban así Pocket Monster, creo. Sí. Y luego acá Sonrix compró los derechos de las. Salud. Perdón. Compraron los derechos de las figuras. Acá lo redujeron de tamaño para poderlos meter como promocional en las cajitas esas de Ajá. Sonrix. Sí, me Muy acuerdo. buenas, güey, muy buenas. Los Hey. tics-tics, venían las paletas, las que son como aciditas, güey. No me acuerdo el nombre de esas paletillas. Venían las clásicas abejitas también, Las güey. Voodoo Pop, ¿no? También. Las Voodoo Pop, sí, venían. Y pues ahí unos con chilillo y la chingada.
Estaba muy bueno. rico. Y ahorita que estás diciendo de monstruos de bolsillo, déjame te reviento otra venita del cerebro, güey. Vamos a ver. Con esta, carnal. Qué chulada. Fíjate lo chingón que era la mercadotecnia en aquel entonces, güey. Aquí, o sea, no sé, vamos a hablar nada más aquí de México y de lo que es nuestra infancia, nada más. Vale. Se tomaron el tiempo, güey, de comprar los derechos, hacer las reducciones de tamaño, simplificarlos un poco, güey, las figuras. Todo aparte, güey. Se dieron a la tarea de hacer este tipo de comerciales muy buenos que La ya no campaña, hay, que güey, ya sí, no la hay campaña así, güey. Sí, la publicitaria, campaña güey. publicitaria estaba muy chingona. Ahora, el display donde los ponías, güey, hacía la forma como una especie de castillo, o algo así, una Sí, güey. montaña de monstruos. Y lo que hablaba en el comercial que decía que tenían puntos y así, era porque venían, unos tenían como unos mini, como mini cómics, si mal no recuerdo, y aparte venían unas tarjetas, güey. Por la parte de atrás de las tarjetas, ahí venía así como que la descripción del personaje y qué tipo de habilidades tenía. Y el punto que tenía de ataque o de defensa, algo así como las cartas de Yu-Gi-Oh, pero así muy, muy simple, güey. Oh, esa no me la sabía, Carlos. Mira, se Los aprende Yelocos algo también llegaron a sacar lo mismo, que venía una calcomanía y venía una tarjeta también. Esas son las tarjetas, ¿no, güey? Sí, exacto, esas son las Sí. tarjetas. Y fíjate, de esas no, de esas sí no tenía recuerdo, güey. Sí, están bien chidas, güey. Están bien chidas. El arte es el que, pues, vale bastante la pena, güey. Sí. Sí se veía que estaban, que no se veían tan que los habían sacado como de una imprenta así tan chida, ¿no? O sea, se veía bien mexicano, bien como hasta artesanal. Se me hace que hasta a mano las hacían, güey. O sea, al menos eran pintadas a mano. Sí, pues el arte original era, pues, totalmente a mano. No, no era así como que digital ni nada así. Sí, Y luego, porque se pues. ve, güey, se ve un poco diferente a como si se hicieran Sí. digitalmente. Me recuerda mucho a los cómics de los 50s, de los 60s, Ay, me recuerda a los cuando afiches del experimentaban santo, güey. bastante. Ándale, De que el santo sí. contra las Pues de. momias y así, güey. Por Sí, los colores y todo. por el tipo, los colores. Así. Lo que sí no sé es de que si hayan tomado referencia directa de algún arte de las originales o de plano aquí sí se tomaron toda la libertad creativa como para hacerlos. Esos, no, no, sí, eso sí desconozco, güey. No, la mera neta, pues yo. Si tú no sabes, yo menos, güey. Pero sí estaban bien chingonzotas, güey, pinches Sí. figuritas. Y eso se me hace que todo el coleccionismo, de toda la memorabilia que hay, en cuanto a los coleccionables de Ajá. promocionales, yo creo que esos son los más caros, güey. ¿Te hace? Yo digo que sí. Yo digo que sí, son los más Como que caros. Una figura, o sea, una colección completa te anda costando, yo creo que ahorita, pues unos 10 varos, güey, fácil. güey. Sí, están caros esas madres, güey. Digo, igual un poquito menos, un poquito más, güey, pero pues facilita. Y a como está la situación ahorita del coleccionismo, Oh, güey, sí, fácil, sí te lo andan dando bien caro, güey, a la verga. está cabrón. Sí, güey. Sí, es Oye. que cada vez sube más ese pedo de gente que colecciona. Más que nada, promociones de Sonrix son bien buscadas, güey. Cuando los de Sí, Hanna son, son, Barbera y son. todas esas colecciones son bien buscadas. Ah, sí, güey, te mamaste, sí. Sí, Ay, güey. la De figura que más me Capiedra y gustó. todo ese pedo. La que más me gustaba a mí era, y cabrón, esta ardillita que trae como que el sombrero de detective. ¿Chippy Dale? No, 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 Chip y Dale es de Ah, Disney, ya. güey. Sí, pendejo. Sí. Ay, no me acuerdo el nombre, pero sí sé cuál dices, güey. Sí, esta que es de Hanna-Barbera, güey. Esa figura, güey, estaba bien pasada de lanza. La hormiga atómica también, güey. Inspector Armita, güey. Huckleberry. Inspectora. Sí, qué pendejo, güey. Ahí estaba todo. Ande vestido de Sí. inspector y esta ardilla, ¿cómo se llamará?
Ah, qué pendejo, bueno, güey, pues no me El perro acordaba, la justiciero. y el otro, el perrillo azul, güey, Huckleberry, no me acuerdo de ese, güey. Cobija. Ese cabrón también, o sea, esa línea de figuras, güey, estaba bien mamalona, güey. Esa de Hanna-Barbera. Estaba bien, bien, bien pasadita de lanza, güey. No. Ahí está. Ahí está, vato. Había de los supersónicos también, ¿no? De pues, Sí, Picapiedra. de los supersónicos, pero como a mí siempre me han cagado, güey, nunca los tuve, güey, esas Neta, madres. güey. Nunca me han gustado los supersónicos. Yo creo que porque inconscientemente sabía que así de mierda iba a estar mi vida, güey, de adulto. Él lo sabía. Intentando hacer un podcast, güey. Y comiendo pollo, mira. Ey, mamando vironga. Qué bueno que me Oye, recuerdes. pero a mí sí, o sea, un poquito de paréntesis, pero a mí sí me caían bien mal, güey, los pinches, los supersónicos, güey. Yo prefería los Picapiedra por lejos, güey. Ah, sí, fácil, sin Por pedo. lejos, güey. También, curiosamente, ligado un poquito a la historia, ¿no? Los Picapiedra que siempre dijeron que eran, los Picapiedra eran del futuro. Los del pasado eran los supersónicos. Sí, porque vivían más atados, güey. Esa madre. Se supone que los supersónicos vivían arriba, se les acabó el pedo, y luego los Picapiedra son como viven en un lugar posapocalíptico que la chingada y. Ah, ok, pero ya esas pinches teorías de Sí, internet güey. así. Fíjate, ¿por qué los Picapiedra son antes son de la prehistoria y celebran la Navidad, güey? Pues porque es una Porque es caricatura, una caricatura, obviamente, imbécil. güey. Sí. Así de fácil, güey. Porque es mercadotecnia. Ya Sí, ves todas güey, las mamás pero. que salen de teorías, güey. Ah, sí, güey, me cagan, güey, te lo juro. Hay unas que se las sacan de las pinches, de los De pelos de la. los huevos, güey, bien gacho, neta, güey. Oye, pero hablando y de a lo mejor, no sé si ustedes se acuerden, raza, pero había, ¿te acuerdas de aquel Milky Way? Chupa Chup. Ay, sí, güey. ¿Sí te acuerdas de esa madre? Las Sí, promociones que sacaba, güey, de unas figuritas armables estaban bien pasadotas de lanza, güey. pero Estaban era las. Yo las que. Milky O sea. Way, ¿cómo dijiste que se llamaba? Milky Way. Sí, pero era el qué, el Chupa Chups. Chupa Chup, sí. Ay, ay, Milky ay, Way ay. Chupa Chup, así creo que se llamaba. El de la vaquita. El de la vaquilla, sí. Esas sacaron de la vaca y el pollito, sacaron de el laboratorio de Dexter, supongo yo que las chicas superpoderosas. No era Chupa Chups, güey, era Chupi Pack. Esa madre, güey, pero Chupa Chups es otra paleta, güey. ah, bueno, entonces me equivoqué, perdón, pero por ahí va. Y Van a estar mal. las que más recuerdo yo eran las de Pokémon, güey. Ajá. Estaban bien Pokémon, güey. mamalonas, güey. Súper bonitas, güey, las figuras, güey. Bien, bien, bien chingonas. Sí, hubo un capítulo de los Picapiedra y los Supersónicos. Y ahí hubo un crossover en esa. Ah, sí, exactamente, Que los sí. Supersónicos se van al pasado y los. Bueno, al pasado y los Picapiedra se van al mundo de los Supersónicos. Está bien bizarro, y ese está bien raro. Sí, pero. Todo lo que sea contenido en donde intervengan los supersónicos, güey, Ya te nunca lo he cagó. visto, Ya güey. te Sí, cagó. siempre me ha cagado, güey. Y más Robotina, güey. ¿Cómo la Y odio, el hijo de apenas su iba a pinche decir: madre, nunca vas a güey? tener una robotina, güey, en el futuro. ¿Cómo la odio, güey? Por eso nunca he comprado una de esas madres, de esas aspiradoras eléctricas, güey, porque me van a recordar a esa madre. Señor Sónico, por el favor, Oh. ya levántese. Ya, hombre, tenía cara de imbécil, güey, neta, güey. Che, güey, bien cagado con los supersónicos. Neta, güey, los odio, güey, con mano a mano poder, güey. No seas mamón. Me arruinaban el pinche corte mamalón de las series de caricaturas, güey. De repente, porque es afortunadamente los pasaban en las mañanas, güey. Bien tempranillo, pues uno estaba en la escuela. Pero que llegabas a faltar porque estaba uno enfermo o cualquier cosa. Ese sí.
y estabas viendo el segmento bien chido, güey, así, y luego, y ahora, y a continuación, los supersónicos, Nuestro siguiente programa, los ingasamente, supersónicos. güey. Y Para luego terminar, los picapiedra. se acababa, güey, los Citatir. Séteme, Yo ingasamente. me acuerdo, ¡Ah! güey, que estaba, creo que estaba, Citatir. ¿a qué horas salía? ¿Qué salía? Daniel el Travieso, güey, como a las 5:30. Te estoy hablando hace un vergo, güey, Sí, no, pues 92, un chingo de años. pues. Y luego, nuestro siguiente programa, partidos políticos, Sí, chinga tu ay, madre, güey, güey. sí, güey, no, hombre, no En ese mames. apagabas la tele y te ibas a jugar un rato para afuera hasta que sean las 7, güey. Sí, porque esa madre era un Una discurso hora, güey. político, güey, duraba un Una chingo, hora, güey. güey. Lo bueno es que cuando se acababa seguía, bueno, yo me acuerdo que seguía Ranma y medio. Ah, se mamó, güey. Las Sí, a galletas de huevo. Pokémon, güey, sí. Las traían así marcadas, güey. Sí, las tenían De marcadas, emperador. güey. A Emperador, De saga, sí. emperador, sí, a Pero huevo. eran diferentes porque no traían como avellana, ¿no? Algo así por el estilo. Sí, creo que la galleta era normal, color galleta Sí, para que se vea galletas, la sí. impresión, güey. Y sí, creo que Así sí es de blanquilla. avellana. Sí. Sí, O esa. vainilla, no sé si se Y luego llama. ya más después, ya un poquito ya más grandes sacaron, pero las de Naruto. Esas ya no me tocaron. Yo nunca he sido fan de Naruto. No, yo tampoco, pero recuerdo haberlas visto y me Pero, recordaban bastante a las de fíjate, Pokémon, ya que vas creciendo, cuando estás viendo, cuando ves televisión, ahora me caga ver comerciales, güey. Y antes me mamaba ver comerciales porque estaban muy bien hechos, güey. Ahí veía a mí las siempre me ha cagado promos. ver comerciales. No, pero de huerquío estaban con madre. De repente No, a la mí promo de no. la coca. Y ahora trae este pinche mono. Junta dos tapitas y 8 pesos y compra unas Pepsi. Ah, bueno, las Pepsi Card, por ejemplo. O te ponían los típicos comerciales de las nuevas aventuras de G.I. Joe y la chingada. Y ya veía los monitos nuevos. El auto Sí, Ricochet que güey. se voltea solo y trátalo Corriendo como si voy odiaras. por la ciudad. Tengo que entrar a la otra base de Hot Wheels. Sí, no, así iba ese madre. Me acuerdo porque me cagaba porque nunca lo tuve. ¿Cuál era el que lo lavabas? El autolavado de Hot Wheels. Güey, mi En la carnal. canción lo dice, güey. Perdón, En la güey. canción lo dice. Nada más. Te voy a sacar a la verga de aquí. Muy bien, chicos, batitos y batitas, fue un gusto haber estado con ustedes. Hasta es mi última transmisión. Duré medio capítulo. Ahí nos vemos. Y luego. No, güey. Chingada madre, se me olvidó lo que te iba a decir. Que dijiste que tu carnal, no sé Ah, qué. mi carnal lo tuvo, güey. Se lo regalaron a esa madre. Pregúntame si lo usó, güey. Sí, es que era Güey, lo, es que era. No mames, güey, lo tienen en está caja, en güey. caja. No sé si alguna vez lo abrieron, yo creo, para ver si estaba completo. Pero que yo me acuerdo, está en caja y ya está lleno. O sea, yo digo que va a estar lleno de humedad y la chingada. No, Nunca lo güey, usó, que. güey. Nunca, nunca, nunca. O sea, tener una de esas madres así, güey. Cálmala, güey, la mera ¿Sabes neta, qué? qué Mañana la chulada, voy a güey. buscar. Y la subes a la página para que la raza lo vea. A ver si se ve bien la caja, güey, para tomar una foto. Ajá. Yo no me quedé. Bueno, que hablando, o sea, dentro del tema de los promocionales y así, cuando yo estaba, no sé si fue mi primer cumpleaños o por ahí, o alguno de mis primeros cumpleaños, me hicieron una fiesta de las Tortugas Ninja, del cual Y a mí también. yo no tengo recuerdo alguno de ello, güey. Yo nomás tengo recuerdo de las invitaciones que eran unas tortugas ninja con unos ojos de esos que los movías. Y atrás Ah, ok, tenían. sí, recuerdo haberlas visto, güey. Son recuerdos muy viejos, Sí, güey. güey, pero a mí también me hicieron una de esas. Pero lo que sí tengo así de promocional son los platos, los platos que dieron en la fiesta, güey. Tengo Ah, no seas un paquete mamón. cerrado, güey. No Un seas paquete cerrado. mamón. Ahí lo tiene la jefa en Ah, los dame uno, recuerdos de nosotros, puto. güey. Sí, están con madre, güey, la mera neta. Y le mandan saluditos otra vez. Saludos, Diego. ¿Qué ¿Qué tranza, onda, carnal? vato, eh? Por cierto, mi compadre tiene un canal muy chingón, güey, de cómics que se los voy a recomendar, güey. Se llama Rengi Space. Se los recomiendo bastante, güey. El vato habla muy chingón.
sobre los cómics. Que lo escriba aquí, güey, para poder ponerlo en un banner aquí abajo para... Exacto, carnal, pon ahí tu canal de YouTube, güey, para que la raza se vaya suscribiendo ahí, que tenga chance de verlo ahí, los que les gustan los cómics. Güey, y Está muy bueno, güey, está si muy puedes bueno. compartirlo en la página del Facebook, Ajá, sí. ahí pones el canal, el enlace para el canal, güey. Ya después con más chancilla, sí, te hacemos una, pues igual te vienes acá con nosotros y hacemos alguna colaboración, güey, para que la Estaría raza bien sepa, güey, chingón, güey. que hay banda que anda haciendo ahí sus pininos, güey, y que Es pues banda local, güey. mi compadre ya anda haciendo ya anda moviendo ahí raza, güey, ya tiene sus suscriptores y todo, Qué y raza chingón, güey. que le gusta, güey. Qué Y chingón. que pues, se va a ir un poquito mamador, güey, pero pues hay que apoyarnos los que queremos hacer algo, pues hay que apoyarnos entre nosotros. Pues sí, güey, porque pues la gente hace grande a los que ya son grandes, güey, pues ayuda a gente de abajo, güey, también, no mames. Ajá, sí, que pues bueno, pues por lo menos nosotros hablamos puras pendejadas y así, pero pues queremos hacer algo. Mira, aquí está ya, güey. Rendi Space. De nada, carnalito, y pues para eso estamos, güey, pues para apoyarnos entre todos nosotros. Rendi Space. Canal de YouTube. ¿Es que sobre cómics? Sobre cómics, exactamente. Mi compadre es una de las personas que más conocimiento tiene Al sobre chile. cómics, güey, que yo conozco, güey, que yo conozco. Va, eso en esta época vale oro, güey. Sí, no, y el vato es de la vieja escuela, güey, o sea. Oye, pero bueno, volviendo al tema, güey, que nos corresponde. Ajá. Mirinda, una de las bebidas de refrescos más sabrosas que yo he probado en mi vida, sacó en su momento cuando el furor de la fiebre amarilla, y perdón que hable mucho de Pokémon, güey, pero pues soy un mega Es fan. que es la mamada, güey. Sacó en su momento unas taparroscas metálicas, güey. Ah, ¿eh? Y acá el coleccionable que tenías que cazar era una pokebola con que la bolita donde capturas a los Pokémon también era un imán. Bueno, metálica, un imán, pues. Y la tenías que aventar, güey, e ir atrapando las fichas, güey, Fichas. atrapando los Pokémon, güey, así. Muy Okay. chingona, güey, sí se pasaron de lanza. Yo tuve muchas taparroscas. Ya después conseguí una pokebola, güey. Creo que me la dieron o algo, una chingadera así. Ajá. Algún compi de la primaria. Y nada, güey, pues andaba vuelto loco, güey, yo. Te Con regaló la ese. Pokébola. ¿Eh? Te regaló la Pokébola. Cuando tuve la pokebola para andar atrapando mis Pokémon en taparroscas, güey. Andabas Era la haciendo de mamada, güey. La Ash. mera neta era la mamada. Es que todo lo que sacaban de Pokémon era oro, era sacar ganancias a huevo. Sí, güey, no, hombre, no mames, neta, Lo que sí. fuera, güey. Yo creo que es tiempo de decirle a la banda que si ellos se acuerdan de algunos promocionales que más les hayan marcado, güey, ya sean los minidiscos o ya sea las Pepsi Cards. Yo nunca tuve ninguna Pepsi Card, güey, la mera Ahorita neta, güey. que dijiste de los mini disc de Pepsi, yo me acuerdo que en mis tiempos había una promo, no sé cuántas fichas tenías que llevar y 100 pesos, no, 50 pesos, algo así, y luego te daban como una coquita, así, con sus audífonos, que era un radio, güey. Ah, sí, como el baratón que Sí, compra sí, sí, uno, sí. que compras en la feria, pues. Sí, pero era la forma de la coquita y traía radio. Y yo con ese me la pasaba toda la tarde escuchando el radio, güey. La Sí, ya te. pantera. Pues era la más chida, Sí. güey. O escuchaba los juegos de béisbol de los acereros. Ahí lo escuchaba, güey. En mi coquita de radio. Sí, medio me acuerdo, güey, la mera neta, medio me acuerdo, güey. Ah, te mamaste, güey, Ah, sí sí. es cierto. Ey, me estás ¿Quién dejando de fue eso? lado las poderosísimas películas de Barbie, güey. ¿Qué vato no ha visto películas de Barbie, güey? Yo no he visto, güey.
No, las has visto, güey. No, no sabes No, lo no, que te no. Bueno, pierdes, las güey. que he visto, pero es en Pornhub o algo así, pero es otra cosa. Y ese es un contenido un poco más maduro. Sí, güey, yo llegué a ver poquillas. La que más me acuerdo fue la de Barbie y el Cascanueces, güey. Son de culto las de Son Barbie, de culto, güey, son de culto, güey. Neta que sí, güey, neta sí. Igual y no las, no es como que vivas y la rentabas, güey, pero si te salía en el cereal, pues sí la ponías, güey, ahí acá, a ver qué sale, güey, la madre. chale. Oye, ahorita que me acuerdo, también me estaba en un video en la mañana donde salían. ¿Te acuerdas de la promo de los Fabulojos? Fabuloso, a la verga, ¿No te ¿cuáles son acuerdas, esas, güey? No me güey? acuerdo, güey, no me acuerdo. ¿Te A ver. acuerdas de Guerra de Bestias Transformers? Ah, ok, Los los Transformers anteojos. animales, sí, los anteojos, güey. Ajá, Esa sí. madre salía para ver esa serie, güey. Te salía el loguito así de 3D, 3D, 3D. Te los ponías. Y Nunca luego vi ya. nada en 3D. No, de hecho no. Nunca vi nada en 3D. Pero no, no tanto que fuera en 3D, güey, sino que como que lo que estaba así al frente, como que se veía un poquito que salía, tantito, muy poquito. Sí, no, tal vez tengo algún daño en ocular, güey, No, que no, nunca sí, me pero estaba permitió muy ver leve, güey. nada. O sea, era un efecto muy leve, pero sí se veía algo. Ahora, pues sí. Sí, pero sí, sí me acuerdo que gasté mucho dinero comprando esas madres. Bueno, el dinero de mis Yo papás tenía como dos o tres, sí, porque que como me eran de daban, cartón, güey. se desmadraban luego, luego. Sí, yo sí compré un chingo de esas madres, porque también venían como que, yo me acuerdo de haber tenido unas que, así como de leopardo, güey. ¿Eh? De Digo, pero esas unas de... madres como eran de cartón, güey, y yo sudaba un chingo hasta la fecha. Ay, pues yo también. Entonces de aquí de las orejas, de repente, ¡pam!, se partían a la chingada. Sí. Sí, las estaban unas que tenían como metálicos, ¿no? Así. ¿Eh? Y apenas. No, no, o sea, que parecía como si fueran de metal, pero pues era puro cartón, güey, Era o sea, nada puro más así. cartón, güey, o sea, Ajá. era como el cartón de las Zucaritas acá recortado, güey. Exactamente, güey. Sí, estaba bien este. Siéntete libre de chingar. Adelante, joven, adelante. Y te digo, otra promoción así de cosillas que tal vez le voy a dar muchos en la nostalgia eran las figuritas que sacaron de Batman Returns, güey. Ay, güey, ¿dónde es? ¿Eran unas chiquillas? Sí, eran las chiquillas donde salía en la película que salía el pingüino, güey, Gatúbela. Ay, güey. Los pingüinos brillaban, bueno, varias figuras brillaban Ah, en la oscuridad, ya. güey. ¿Y tú dices la de Tim Estaba, Burton? sí, era de Tim Burton. Sí. Es que yo tuve, pero de. Yo tuve figuras, pero de. Ay, güey. Donde sale. Este es el señor Frío y Hiedra Venenosa. La culera. Sí, la Batman fea. Forever, ¿no? Pero fíjate que culero y culero, pero un promocional que yo recuerdo bastante de esa película fue que en el cereal salían unas como unos sets que los ponía, los armabas y luego hacían el efecto, güey, porque te ponías unos lentes A la como si bestia. fuera 3D, güey, así. Se Ajá. complementaban todas las imágenes y parecía como en 3D. Recuerdo haber tenido de esos, güey. No, yo tuve de la de Batman Forever, tenía al Doctor Frío así con el pinche pistolón, ¿no? Ah, sí, yo también tuve esa misma figura de Mr. Freeze. Hey. Pero sí, de esa que tú dices, mira, ya los hallé, güey. Que eran Están bien como. bonitos, güey. Sí, Están sí, son sí. una muy están bien preciosos, Fíjate, güey. ahorita que lo estoy viendo, creo que yo tuve el Batimóvil, güey, sin querer, así no sé ni de qué era. Sí, el Batimóvil está una chulada, güey. Ese Batimóvil estaba muy chingón, güey. Sí, El es una pinche acá, muy, muy, como. muy, muy buena. Acá como hocicón, ¿no? Así. Güey. Las figuras de metal de Star Wars, ay, güey, esas es donde salían, carnal. Son las que te decía, güey, que salían en Sonrixlandia, creo que era, güey. Sonrixlandia, no,
Que tengo Sí, mi ideas Diego, sobre te digo, eso. esas estábamos hablando hace ratillo sobre de ellas y Sí, que ya me acordé, güey. fueron cuando hicieron la remasterización de la trilogía original, güey, el episodio del 4, el 5 y el 6, que Ajá. venían varias de las naves. Yo, la que más recuerdo, güey, bastante fue el Destructor Estelar, güey. El Star Destroyer. Qué No, eres un pinche ñoño bonita, de Star güey. Wars. Qué bonito, güey, la mera neta, güey. Qué bonita figura, güey. Estaban bien, bien, bien chingonas, güey. Igual esas como también así metálicas, las de Disney, güey, también. Todavía por ahí en la casa creo que andan alguna, güey, así de esas Esas madres sí metálicas. descalabraban, güey, no mames, estaban bien Nah, es que duras. está, y aparte estaban pesadillas, güey, estaban pesadillas. Y se caían al piso y se escuchaba donde y donde se haya estrellado el piso, me va a mandar a la chingada tu papá. Sí, güey, hace. Ah, pues la casa, como no teníamos piso, güey, pues no había pedo. Nada, no es cierto. Y Le limpiaba la tierrita, ya no pasaba nada, güey. güey. Y por eso me enseñé a trapear hasta cuando me vine a vivir acá. Qué triste tu vida, güey. Mira, aquí te Los están monstruos de diciendo de los monstruos bolsillo, güey, de exactamente. Sí, ahorita estábamos hablando sobre de ellos. Igual Llegaste pusimos tarde, por ahí carnal. un material audiovisual, güey, de ellos. Y Ey. que qué bonitos, güey, qué bonitas figuras. El arte, las cajas, el arte, las tarjetas también estaba Ahora, toda madre. ahorita que dijiste que no tuviste Pepsi Cards, digo, yo tuve muy poquitas, la neta. Pero las veo ahorita y tenían un arte bien chingón también. También, güey, sí está Estaban muy, bien muy, chiditas, muy dignos de aquellos años, güey. güey. Sí, se veían bien. O sea, las ves y esa madre grita noventas, güey. Sí, güey, sí. Sobre Sin todo, e pedos. igual, güey, las que estábamos hablando ahorita, las más cotizadas y que son ahorita también de las más caras, son las que traen holograma, güey, o las que traen como brillitos, güey, Sí, güey. así de atrás, güey. Sí, porque son las que salieron menos, güey. Mira, Sí, son aquí te va el las de promo. menor tiraje. Con Pepsi, yo no tengo a los superhéroes en mis manos. Facundo y Morro. Pepsi Cards. Apréndete la fórmula y coleccionalo. 5 corcholatas o 2 taparroscas más 50 centavos y tendrás un sobre con 5 50 Pepsi Cards. centavos, mamón. Ahora hay un nuevo reto, los 4 Pepsi hologramas. Con Pepsi Cards, los superhéroes están en tus manos. Doctor Doom. No me vas a decir que esos comerciales no estaban chidos, güey. Ah, güey, qué chulada, güey, qué Pues, chulada, te es lo digo. que yo te digo. Oye, güey, Sí, son un todos los paréntesis, mira. noventas, güey. Ayer estuvimos aquí como 3 horas, güey. Sí, nos mamamos, casi 4. Y 3:40, güey. juntamos 17 reacciones. Ahorita llevamos 1 hora con 3 minutos y ya tenemos 16, güey. Qué chulada, güey. Y Muchas nos están gracias a toda la viendo raza 10, que... nos están viendo 10 cabrones. Qué chulada, güey. Un Muchas saludo a toda la gracias. raza Muchas que se ha gracias, unido güey. ahí, güey. Y pues dejen su comentario, güey, si les gusta, si no les gusta, qué pudiéramos añadir, güey, o en qué la estamos cagando, güey. Para, Mira pues, aquí. para tratar de darles el mejor contenido, güey. Pues hay lo que podamos y lo que nuestras mentes nos den, porque sí, a veces Sí, nomás ya uno no se acuerda sobre de todo, pues, muchas para. cosas. Sobre todo, pues, para irnos preparando, ¿verdad? Con tiempo, si les gustaría que viniéramos un poquito más preparados para el tema, güey. Yo, honestamente, ahora sí que por cuestiones de trabajo y pues familiares no tuve chance de Ah, pero prepararme vos muy, dices que muy te bien, pusiste a güey. ver unos videitos, ¿no? Pero sí me puse a ver como algunos, pues Para sí, volver a recordar el pedo. varios videíllos ahí. Yo hice exactamente lo mismo, güey. Sí, nada más como para entrar en contexto, güey. Entrar acá en calorcito, güey. Y a huevo. Sí, exacto. Tú, mi Renji, ahí tengo una página agregada, güey, porque es perfil como persona que se encarga de vender Pepsi Cards, güey, y todo ese asunto. Y sí, veo que sí venden, güey, sí venden bastante. Ahorita, mira, estás preguntando aquí, güey, si nos acordamos de cómo se llaman unas cosas que eran para ponerle figuras al pan. Ah, pues sí, pues yo les llamo marca sándwich, güey. Que había de Digimon, de Sí. Pokémon, de Naruto también salieron, porque me acuerdo haber visto ya yo y un poquito ya más grande, güey.
esos marcadores, güey, así, que eran todos, la mayoría eran cristalinos, güey, así, transparentosos, y los ponías en el sándwich, y ya, haz de cuenta que cuando ya se calentaba, pues ya quedaba así la marquilla, ¿no? Así como los de Emperador que estábamos hablando hace Sí, de rato. los Pokémon. Ajá. No me acuerdo cómo, así que exactamente qué nombre tenían, güey. No, tampoco, te digo, yo siempre les he llamado los marca sándwich, güey, así. Pero pues no, ni idea, güey. Si tienen un nombre, pues ahí coméntenlo y pues Ahí nos se dicen, los debo porque yo no me acuerdo, güey. güey. Sea, sí me Pero acuerdo de la sí. madre esa, pero no me acuerdo cómo Pero se llamaba. sí hubo bastantes de esos, güey. De esos que tenías un chingo en la casa que los usabas una vez nomás para decir que, ay, me estoy comiendo Pikachu y la madre, y ya, güey, ya no lo volvías a usar, güey. Oye, ¿te acuerdas? Ahorita que estamos hablando de los tazos, güey, unos tazos de Animaniacs, pero que estaban así chingonotes. Ah, como los megatazos, así. Sí, pero grandotes acá mal pedo, güey. Creo, no sé si eran de Sonrix, güey. Ah, es que esas madres, güey, venían también como en una cajita, ¿no? Algo así, Sí, güey, pero güey. un puto tazo así, güey. Un Sí, tazo, eso ya era un plato, güey. güey. Y brillaba, algunos brillaban en la oscuridad. En la oscuridad, güey, sí te Estaban bien mamaste, no me bonitos, güey. acordaba de eso, güey. Oye, hablando de esas madres también, había unos chicles que eran Sonrix también, que según la temporada cambiaban de personajes, güey. Yo recuerdo haber tenido unos, era el chicle, que era casi como un rectángulo chingón, morado o rosa, sabor a chicle así natural, pues, pero traía impresa, venía así como serigrafiado, la figura en turno, ya sea de Caballeros del Zodíaco. Yo recuerdo haberlos visto de la película Pocahontas, güey. Y Ah, okay. aparte traía el diseño, güey. Traía igual del mismo tamaño, pero una tarjeta. Sí. Otra que también estaba chingona, güey, de ese mismo estilo, era las. Ah, sí, güey, como los Micro Machine. Ahí tengo la. Estaban más grandes, ¿no? Los de Bimbo. Sí, estaban un poquito más. No, se me hace que se daban un No, tiro, era el güey, pero. tamaño. Para mí era el tamaño de Hot Wheels, güey. No, 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 es que tú dices los de Camioncitos. los camioncitos, güey. Sí. Ah, verga, es que este vato dijo de Bimbo, sí, los carritos de Bimbo, güey, sí están con madre. Los de la Sí Coca están también, con unos madre. camioncitos. Pero los que yo te digo son de la Coca, güey. Unos así, chavalitos, así chiquititos, No, güey, que venía yo tuve uno los normalitos. rojo, azul, morado, verde, a lo mejor naranja, güey, algo así. Pero estaban así como los Micro Machines, bien chiquititos. Ahí en la casa tengo unos, güey. Ah, ya, En ya la los casa de la vi, jefa güey. tengo unos, Que güey, traen, sí. que son así como si estuvieran alterados del motor y la chingada. Como tipo Monster Truck, Sí, pero güey, ya así los vi. Güey, no me acordaba chavitos, de así chiquititos, esos. Sí, están así las mierdas. güey. Sí, digo, muy al estilo de la onda de los 90s con los Micro Machines. Sí, yo te decía los camioncitos de la Coca, Los güey. repartidores, güey, los Esos repartidores, meros, los carritos repartidores, güey, sí, que sacaron de los primeritos que empezaron a repartir hasta ya como que de la época de los 90s. Igual lo mismo hicieron con los de Bimbo, desde ajá, los 1900 cuentas, ¿no? Por ahí y sí. garras así, hasta 1990, y luego ya en los 2000 sacaron pero eran ediciones ya modernas, de camioncitos modernos. Pero ahora sí como que en varias partes del mundo donde distribuían Bimbo, Ah, qué güey. chingo. Ah, sí, es Estaba cierto, güey. Brasil, creo Argentina, España, Pues pues el de sí. México y no sé qué otro más. Creo que ese último tiraje tenían seis nada más. Eran Ajá. un poquito más los de la primera generación. Sí, me acuerdo, güey. Y ahorita mira, que nos está diciendo, había una colección de tren navideño de Coca-Cola. Esa nunca la tuve, Espera, güey. la Villa de Santa de la Coca. Fíjate, güey, hace como Qué 2 años. chulada, güey. Mi mamá la tiene, la villa navideña de la Bueno, fíjate, Coca-Cola, fíjate lo que te güey. voy a contar, güey. Hace como 2 años, 2 años y medio, estábamos limpiando la casa donde está mi hermana, que era donde vivíamos nosotros antes. Sacamos una caja, güey. Ah, salió una casita navideña de la Villa Navideña de la Coca, en bolsa, así, embolsada. Pues fueron saliendo, güey, estaban todas, güey.
Toda la Todas, colección, todas, todas, güey. todas, sí. En bolsa, sin pilas. Le pusimos pilas y jalaron, güey. Qué chulada, güey, qué Y yo chulada, dije, güey, güey, así. ¿desde cuándo tenemos esta pinche colección? Estaba arrumbada, güey, en un Y pinche cuarto. están caras, güey, esas Y jalando, madres. mamón. Estaban en su caja. Sí, están caras, güey, Y me las dice mi la. mamá, las vamos a tirar. Y dije, ¿qué tienes, jefa? ¿Estás loco que tienes? Chécala en internet, güey. Y No, y esa madre la pienso poner cada Navidad, güey. O sea, en vez de poner el pinche nacimiento, voy a poner mi villa navideña de la coca, de güey. la coca, güey. Estaba con madre porque tenía como una especie de, como de pista de, De tren. no, como de pista de esquiar, güey. De esquiar. Ah, Y sí, güey. tenía como un teleférico, güey, hacia arriba. Tenía como un teleférico. Y haz de cuenta que se movía el monito así en el rielcillo que iba para arriba y para abajo, así. Ajá. Estaba toda madre, güey, ese. Oye, güey, ya tenemos 20 reacciones. Qué chulada, Más ¿eh? del 1, 2, 3, 4, 5, 6, me encanta. Y los demás son me gusta, güey. Ay, pégenselas. El Muchas asunto es gracias, güey. que haya gente que pues que nos No, esté pues se viendo, está ¿ah? moviendo este pedo, güey. Muchas El gracias. Mira, asunto es salud nada por más, pues, ser esas. constantes y traerles Esa. pues un poquito de nostalgia, güey. No por nada somos dos batitos hablando de cosas retro, güey. Es que, güey, como yo siempre pongo, que maduren las frutas a la verga. ¿Yo pa' Sí, qué? güey, sí, uno qué, güey, a mí qué No, qué chingado. chingados, güey. Te digo Sí, que sí, sin sí. querer queriendo me puse hoy la de los Gremlin, güey. Muy ad Yo hoc sí. con el Yo tema sí retro, güey. te fallé, güey. Yo tengo una de Maiden. Es retro, güey, ya es Bueno, pues es retro. Sí, ochentera, güey. es ochentera, güey. Te digo, pero todas las promociones que sacó en su momento Coca-Cola, güey, estaban a toda madre, güey. Sí. Muy, muy buena. Estaba el pinito navideño, güey. Estaban unos, no me acuerdo, son como unas ardillitas, es como tipo los duendecitos de Santa, güey. Que Ajá. los personal, bueno, no los personalizabas, porque haz de cuenta, hasta el blister, güey, venía bien chingón, güey. Todo en plástico, güey, con una etiqueta así como si fuera una figura de acción. Ajá. Y haz de cuenta que venía la figurita y venía como una especie de traje que se ponía. Hey. Era así que el pinito navideño, que la piñata, que la campana, y no me acuerdo qué otros más. Venían como cinco figurillas. Güey, ¿te acuerdas de esas? No Sí, cómo no, güey, qué mames, qué chulada. chulada, güey, qué chulada. Esas, las que más recuerdo yo, eran las que tenían como cosas de papelería. Que tenían clips, que era un marcatextos, que era un marcador, que una que traía como lápices, una que traía colorcillos. Ajá, Esa esa es mis, estaba estas son chingona, güey. del Mundial del 94, güey. No me acordaba de estos tampoco. No, no mames, Sí, eran esa es del. Y masitos. la otra, la que venía de la Fanta también, güey, del Ah, sí. Sprite. Ahí para los más. Más Los más chavitos. oldies, güey, Ah, se okay. acordarán que aquí en Rosita, ahí arriba de la Perla, güey, estaba una Pepsi chingonométrica, ¿no? Ahí enfrente de la plaza, bueno, a un costado de la plaza, de la presidencia, perdón, Ajá. que fue, pues, épica, güey, quién sabe qué le habrán hecho a esa madre. Mira, mira, ya tenemos una invitación, güey. Ah, qué chulada, sí, fíjate que estaría bien hacer una grabación así, ahora sí que como quien dice desde la cantina, ¿no? Desde la Sí, cantina. recordando todas esas experiencias Ver si viejas, no nos güey. violan. Dambe, Digo, güey. Ah, estaría. todo sea por el programa. Todo sea por sus likes. A huevo, pinches Todo sea vatos por sus likes. básicos, La Fanta, sí, exactamente. La tiene una señora, la Fanta güey. esa, A la ajá. madre, Aquí güey. sigue. Es que esa debería la persona que la tiene restaurarla, güey, y donarla a una plaza o algo así, porque es un ícono de Nueva Rosita, güey. Pusieron el minero que está ahí en la prepa, ahí Frente, en la ajá. minería,
que ya lo habían quitado y lo restauraron y lo volvieron a poner, güey, porque es un ícono, güey, aquí en Navarrosita. Como que lo deberían... pongan así, como que en una vitrina, pero protegida, ¿no, güey? Así. O igual no vitrina, pero sí que alguien la restaure, o mínimo que la ponga fuera de su casa o en el patio de su casa. Ándale. Y eso genera turismo, güey, porque mira, güey, dice, la tiene al tiro. No, júralo. Güey, pues que te manden la ubicación, güey. Para sí, que o sea, y estoy seguro que no nada más yo, sino va a haber un montón de raza que no vive aquí en Rosita, que por cuestiones de trabajo o lo que tú quieras, tuvo que emigrar a otras partes de tanto de México como del extranjero, que sueña, güey, o tiene muy presente ese, pues, ya se puede considerar monumento, güey, de aquí, del municipio. Ya. Ay, pues, ¿dónde? Pasen ahí la dirección, güey, para que haya ya un peregrinaje cuasi santo, güey, ahí a tomarnos foto, güey. Y te la robas. Y si está al alcance de la mano, presta para la orquesta, güey, la pongo afuera de la casa. Acá como el pipila, güey. O la pongo güey, aquí en un lugar, güey, de estos para que se... Sí, güey, para que se vea de fondo, güey. Mira lo que conseguí. Sí. Neta que sí, güey. Oigan, me van a disculpar tantito, permítanme. Uy, creo que alguien va a ir a mear. Bueno, ya, y hablando de otra promo, ¿quién no se acuerda? A ver, ¿dónde están estas madres? Aquí está. Déjenme, se los pongo. Ahorita que me estaban hablando de los Yelocos, vamos a ver el anuncio de los Yelocos de esa época. Vamos a ver. Ahí está. ¡Llévate a dos de nosotros! ¿Una tarjeta? ¡Un sobre! ¡Todo muchísimo! ¡Inventaremos muchos juegos juntos! ¡Yelócate con los Yelocos Coca-Cola! No mames, qué pinche chulada. Es como le digo al buen aquí Armando que antes daba hasta gusto ver los pinches comerciales, güey. Porque... los de ahorita les falta mucho, pues no son los de antes, ya no están muy producidos, pero como que no están hechos con amor, no están hechos para los fans. ¿Qué dice acá? Había una promo de las galletas que se echaban, tipo, pero era, sí, pero sí era moco, no era como un slime o algo así. A ver, vamos a ver. A ver si lo encuentro. Ya llegó. Oye, güey, acabo de poner, no sé si lo quieres ver otra vez, el comercial de los Yelocos, güey. A ver, dale, güey, dale. Sí. Esas madres me encantaban, güey, a mí la mera neta. ¡Qué chulada! ¡Llévate a dos de nosotros! ¡Una tarjeta! ¡Un sobre! ¡Todo muchísimo! ¡Inventaremos muchos juegos juntos! ¡Yelócate con los Yelocos Coca-Cola! Fíjate que hasta hace poco descubrí que esas madres las ponía a celar y luego se las ponía. Se echaba a la coca, güey. Nunca supe, güey, la mera neta, güey. Los agarraba para jugar, güey. Yo pensé que, pues, Yelocos, pues, porque parecen un hielo nada más, pero sí había como que una tecnología que los avalaba, güey. ¿O no? ¿Quién sabe, güey? Salud, racito, salud. Déjame te acompaño, carnal. Unas buenas caguamitas, chavitas. Ey, güey, sí.
Otras que también estaban a toda madre, güey, eran las figuras de los dinosaurios. Sí. Que por cierto, muy buena, güey. Esa serie está en Disney Plus, ¿no? Uh-huh. Sí, está muy buena. Esa sí también es recordar el 90 bien cabrón, güey. Bien cabronzote, güey, sí, con esa pinche serie, güey. Estaba muy buena. Yo se las pongo a las niñas para que se nutran de cultura viejita. A mi hijo le gustan un chingo, güey. Bueno, estas las pongo para que se duerman. No, yo sí se las pongo para verlas, que las vea él, y ya las veo yo. Sí. Es mucho pedo ya. Es justo lo que estábamos hablando el día de ayer en la transmisión que hicimos, vato, de que... Piloto. De que todas las madres que nos daban eran como puros experimentos que hacían, y órale, esta raza te los va a comprar, güey, porque trae el Pokémon, porque trae los Caballeros del Zodiaco y bla, 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 y la chingada. Pero, o sea, sí, la mera neta, sí se nos mamaban, güey, o sea, sí tuvimos muy bonitos recuerdos y todo eso, pero sí, no, mira, sí era como que nos saturaban de cosas, y apenas se acababa una promoción y luego seguía otra y luego otra y otra, y así nos traían, güey, al sas y sas. Pendejos, compre y compre, güey. Uh-huh. Había demanda, güey, pues obviamente iba a haber un chingo de ofertas. Uh-huh. Mira, esa es la que decían ahorita, güey. Aquí era que decía Alejandra. Esta es la de Bart Simpson, que era un moco, era como para... La aplanaba, se veía como en pedos, ¿no? Sí, era como un slime, pero un poquito como un poquito más... Como un poquito más de consistencia. Sí, no estaba tan pegajoso, güey, porque... No estaba tan aguadillo, güey, así. Ese era para practicar, güey. Oye, pero el primero que yo recuerdo que salió de promocionales era uno de una de las galletas, güey. Que eran como los Garbage Pail Kids, algo así. Acabo, ¿no? Pero de gente así como... Wey. Que tenían nombres medio bizarrones, güey, así. Era como cosas acá feas, medio grotesconas, ¿no? Medio grotesconas, güey, sí, así. Sí. Esa me encantaba, güey, a mí, la mera neta. Yo sí tenía bastantes de esas, güey. Y mira, wey, lo que me acabo de encontrar. Los promocionales, güey. Los portatazos. Yo no me acordaba de esos, güey. Qué chulada, güey, sí. Uno de los más bonitos es el de Bob Esponja, güey, creo yo. Ah, el portatazos sí, de Bob Esponja está muy bueno, güey. Saluden a Bonifacia, que me está chingue y chingue que la cargue. Ay, Bonifacia, ¿eh? Bonifacia. ¿Quién te quiere, cabrona? Pásale una patada sin que me lo vea. ¿Ya ves? ¿Qué te dije, cabrón? Mira, aquí tengo esos que tú decías, güey. Creo que son aquí esos. Tengo el pinche tercer ojo, güey. No por nada soy brujo a la verga. Esas madres, güey, sí. No me acuerdo cómo se llamaba la colección esa, güey, pero ahorita, eran... Ahorita te digo, güey, ASCII Sticks. ASCII, sí. Sí, era así como un nombre como medio asquerosón. Sí, asquerosón. Que a su vez estaba muy inspirada fuertemente por los Garbage Pail Kids, algo así se llamaban. Sí. De los Cabbage Pack, pero acá feos. Sí, 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 porque todos tenían la misma cara, así como gordillos, así, rechonchitos, pues. Sí, mira, ahorita te consigo una fotingo. Y una de las cosas chidas de esa colección era de que tenían como partes humanas, que venía la lengua, que venía la nariz, que venía un dedo, que venía un ojo, güey, y acá la cerecita, güey, del pastel. Era uno que era el pedo, que era también así como un tipo slime, y pues ya le metías el dedo y pues, sonaba, güey, esa madre. Oye, güey, creo que de esa madre salió una película, güey. Sí, sí. Está medio bizarrona. Sí, clase de esas clasificación B, güey, así bien zarrotas. Sí. Pero que se ha vuelto de culto, güey, entre la raza que le gusta esas madres. Sí, porque esa madre, yo no me acuerdo haberla visto que la pasaron en la tele, güey. Mira, ahí están mirando. No, güey, no.
Exacto, eso es, esa es la inspiración para los Asquistix que salieron de Gamesa. Okay. Yo sí consumía bastantes de esas madres, güey, porque me gustaban, siempre me ha gustado esa madre, así como escatológicona, Mira, así. aquí dice mi carnal, la cabeza de alguien la que teníamos nosotros, ya ves. Ay, por Una ahí para anda, cada güey, uno, todavía. güey. Fíjate que pinches vatos hablando desde su privilegio, güey, neta, güey. Neta, güey. Como siempre, el rico mirando al pobre, neta, güey. Se No seas mamaron, güey. Se mamaron, güey. Hablando que no, yo recuerdo que por ahí había una y luego sale tu carnal, güey. Teníamos dos. Una para cada uno. No, teníamos dos, él tenía dos, yo tenía dos, güey. No te creas. Te digo, güey, el rico humillando al pobre. Déjame ponerme mi gorrita. Ay, perdón, perdón por no nacer en la miseria, güey. Oh, sí, el rico humillando al pobre. Sí, Nah, güey, sí se de esa pasaron de ver. cabecita de alguien ya hablamos hace rato y es que estaba muy buena, estaba muy bien hecha, que el plástico aguantaba muy buenos chingadazos. Sí, güey, estaba muy bien hecha la mera neta. Sí, en Chile sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí de repertorio así de cosas que venían? Bueno, pues. Ahorita yo me Toma. acuerdo de una así más, mucho más viejita, güey. Eran como unos palitos que salían en los submarinos, pingüinos y gansitos, que los Que metías los al ponías a refri y congelar. cambiaba, ajá, Los exactamente, y ponías cambiaban a de color. congelar, sí, cambiaban de color, güey, sí. Exactamente, esos, yo creo que esos fueron Ese. también finales de los 80, principios de los 90, güey. Sí, yo me acuerdo haber tenido así como que ya es que todo niño tenía, bueno, no sé tú, a lo mejor tenías tu guardarropa especial, güey, para tus juguetes. Pero nosotros teníamos una caja, güey, llena de chingadera y media. Caja de zapatos, güey. No, sí tenía más juguetes. Tenía dos cajas. Yo tenía como Andy, güey, tenía mi cofre de juguetes. Mira, no te voy a echar mentiras, compa, pero la mera neta es que nosotros teníamos una caja de una lavadora que habían comprado llena de juguetes, güey. Ahí está, puto, yo nunca tuve tantos. Una caja llena de puros juguetes. A veces, muchas veces era pedacería, güey, de Hey, juguetes. yo tenía Pero un chingo de de que soldaditos, güey. estaba llena, güey, esa Tenía madre. Y chingos te de topabas de soldaditos, todo, güey. güey. Desde los luchadores, güey, hasta gárgolas, Power Rangers, de los Power Rangers que vendían a cachácharas, de todo, pero teníamos un chingo de De madres, los güey. Power Rangers que eran los mismos Y me luchadores, así, güey. acuerdo, güey, que teníamos de esas madres, güey. ¿Sabes qué otra también, güey? Y es de la Marinela, sí. Ajá. Eran, pero unos submarinitos que salían, güey, que les ponías una pastilla de Alka-Seltzer. Ah, te mamaste, Y güey. se iban Sí, así en sí, el sí, agüita, sí, güey. Esas sí. estaban a toda madre, Ibas güey, también. soltando acá como que las burbujas, ¿no? Sí, güey, sí, estaban No bien mames, chingonas, güey, güey, me sí. desbloqueaste un pinche recuerdo bien cabrón. Esos también estaban bien chingones, Es que eso era arte, güey. O sea, ¿qué chingo se le iba a ocurrir hacer algo así? Jugaban con nuestra maldita necesidad de tener un buen juguete, güey. Sí, güey. Pues es que era eso, o los juguetes que valían ya 300 pesos, pero de los de antes, güey. Ah, ok, güey, sí. Fíjate que Hoy. esa no me acuerdo, güey, la mera neta, güey. No, Pero, ¿qué te voy a tampoco. decir si yo soy de la generación que mandé mi carta a Bisbirige y nunca me llegó mi tarjeta, güey? Yo quería ser detective, güey, de Güey, Bisbirige y nunca me llegó, güey. yo siempre traté de mandar las tres tapitas de Duvalín para que me llegara un carrito de Kawasaki, güey, de Chabelo, ¿no te Ah, acuerdas? sí, güey, qué Llegas chulada, a los hombres, güey, me mandas tres. ¡Ahora! Y se ve como una espantosa X, güey. Espantosa X, güey. Sí, güey, no. Sí, Y no güey, te merece mamaste la verga. Güey, pinche viejito, cabrón, güey. Oye, güey, ese vato siempre anda bien periqueado, ¿no? Se me hace, güey. Chinga tu cola, Yo pienso, güey, aquí entre comerciales, entre en comerciales. base a las características de la raza que conozco, no voy a decir nombres, pero bueno, yo creo que ese vato se Te anda bien digo, periqueado, acá entre comerciales, que se salía de personaje, ¿no?
No, ya es que el vato tenía un pinche voz acá, güey, bien cabrón. Esta madre. Ah, vamos al aire, bueno. Ahora sí, culeras. Digo culeros, no. Ahora sí, niños. Y ese pinche vato que se llama Juliancito me caga la verga, güey. Me caga la verga ese pinche Juliancito, güey. Dale un pinche mueble a la verga y que se vaya el vato. No le voy a dar ningún juguete. Dale tres alas al culero. Vamos al aire. Una, dos, tres, al aire. Sí, güey. A ver, ya se lo miraba un chingo, güey, la mera neta, güey. Sí, güey, era ley, güey. Era más religión que la pinche iglesia, güey, ver Chabelo los domingos. Ya sé, güey, sí te levantabas más temprano. Fíjate que la vez pasada me di cuenta que en viendo Mad Hunter Channel, me voy a salir un poquito, güey, del tema, pero... Mira, bueno, tal vez no, güey. Mira, güey, ahí te están otra vez diciendo cosas desde su... Ah, perdóname, güey. Nunca había conocido, nunca había conocido a nadie, güey, que le hubiera llegado una tarjeta de Bisbirige, güey. Te lo juro, jamás, güey, en la vida, güey. Yo pensé que nomás yo lo miraba, güey. Deja tú, pero a ella sí le hicieron caso, güey. Estamos listos para entrar a Bisbirige. Está con madre. Te vas a divertir. Yo me acuerdo más de Caritele, güey. Ah, es más viejo, güey, ese pedo. Es el ciclo solar que me llevas, güey, que te hace huevo, acordarte de cosas más antiguas, güey. La vuelta al sol que te lleva, sí, de ventaja. Yo, no me vas a decir que eras miembro de fan de los amigos del tío Gamboín, güey. No, mames. Yo era amigo de cositas. De Tatiana, güey. Ah, güey, espacio de Tatiana. Espacio de Tatiana. Es sensacional. Ah, me cagabas, güey, la verga, neta, me cagabas. Está espapirifáticamente. Ay, güey, pinche morra castrosa, güey, me cagabas. Oye, ¿sabes qué otro también estaba? Bueno, ese sí me gustaba un poquito más, güey, porque siempre me dan ganas de darme un costalazo, güey. Pero al pinche guayo, güey, el perro que salía con esta morra, ¿cómo se llamaba? Don Alú, güey, el espacio de Don Alú, güey. Ese que lo tumbas y se le cae la cabecilla. Neta, yo me dieron ganas de ponerme acá, güey, ahora sí que sin albur, pues en cuatro, güey, tumbarle al vato ese, güey, me cagaba, güey, nomás, pinche perro, que güey. Que griten, ¡hot! ¡Órale a la vida! Neta, güey, me cagaba, güey, pinche vato, güey. Pinche vato mamón. Y nota el pedico, güey, que a mí se me hace que era un mensaje subliminal, güey, también, güey, esa madre. El perico, güey, ¿qué sea que se llamaba ese? ¡Qué loco! Ay, mira, güey. Vamos. Me cagaban esos vatos, güey, neta, pero lo miraba, güey, lo miraba. Sí, pues es que qué más había, güey. Ay, después sacaron el otro, güey, el de los Burundis. El reto Burundis, donde se quemó a Adal Reto Ramones. Reto Burundis, Adal Quemones. Adal Quemones, ándale. Ahí va a llover. Oye, güey, pero también otra cosa súper retro, güey, que había en ese entonces, güey, eran las paletitas de Jurassic Park, güey. Ay, te mamaste, güey. La vez pasada vi una publicación, güey, y te lo juro, vino a mi mente aquel momento en el que recordé cuando era pequeño. Y sentí el pinche sabor, güey, de esas madres. También ricas, güey. Bien ricas, güey. Lo único que dije, lo volví a hacer. El maldito hijo de perra lo volvió a hacer, güey. Ah, qué chulada, güey. Paletas, güey. Estaban muy ricas. Y una de las cosas que más disfrutaba eran los stickers que venían ahí. Ah, ok. Hablando de dinosaurios, también salió, no sé si era Sonrix, si era qué, no me acuerdo. Pero para la película de dinosaurios de Disney. Ey, la de. Sacaron. ¿Cómo se llamaba el mono de esa película? Aladar. Sacaron unas como tipo guantes, güey. Que eran así todas de plástico, güey. Como las que venden en el Oxxo, pues. Patrocínanos. Y y hasta te las ponías, güey. Y jugabas a que eras un dinosaurio, güey, así. Era como. Teníamos varios, teníamos. La garra de león, ¿no? Ándale, sí, más o menos. Ah, pero que eran garras o era la cabeza.
El mono. Literal, era la cabeza del dinosaurio. Te la pones en la mano. Y pues jugabas a que eras el dinosaurio, pues así. Como un moped, pues así, como un títere. Sí, y que te lo pones nomás así. Sí, teníamos varios nosotros. Llegamos a tener al villano perdón, de la. Pinche ricachón. Llegamos a tener al villano, al villano de la, de esa película y al Carnotaurio, güey. Ese. Ándale. Sí, el Carnotaurio, sí. Ese, güey. Y estaba también, pues, el villano, la de Aladar, la de la morra de Aladar y así. Como si fuera actriz, de veras. Pues es hembra, pues. Ah, bueno, sí. La waifu de ese vato, güey. La que reque. Y la que reque. Y estaban bien chidos, güey. Esas madres sí nos llegó a durar bastante tiempo, güey. Sí lo teníamos. Es que ese plástico también estaba. Lo único incómodo era que de cuenta, todo el cráneo, pues, era así de plástico. Pero en como tipo en la muñeca. Ajá. Tenía como un arillo de plástico duro. Ajá. Y ese sí, pues conforme nos fue creciendo la mano, güey. Pues ya no cabía, güey. Sí, ya te incomodaba. Inclusive cuando eras chavillo, sí, como que te incomodaba bastante, güey. Como dice, como diciendo, chinga, en un año ya no me va a quedar esta madre. Güey, les voy a contar una pinche anécdota, güey. Oh, de un exclusiva. De un promocional, güey. Estas esas historias de exclusiva. De que te da pena ajena, güey, contarlas, güey. Pero chale, bueno, pues la voy a contar. Entonces, güey, tenemos 25 reacciones, güey, no mames. Ay. Yo espero ver muchos Me Divierte, güey, porque esta madre sí. Ahorita son van puras idioteces, güey. Oye, y haz de cuenta, güey, que en ese momento está el furor de Yu-Gi-Oh, güey. Oye, ajá. Pues no, pues que Yu-Gi-Oh, que compró las barajitas, que chinas, que originales, que este vato dice que las trae del otro lado y que la madre, que las comprabas aquí y allá y la madre. Oye, pues resulta que sacan la película, ¿no? De la de Yu-Gi-Oh contra los dioses, o no sé yo qué mamada. Oye, ajá. Pues tenemos que irla a ver, güey. Tenemos que ir a ver porque ya dijeron que en todos los cines donde se estrena la película van a dar un paquetito. De tarjetas. Y en ese paquetito van a venir tres tarjetas, güey, ultra raras, súper especiales. Wey. Nunca más en la vida las vas a poner, la vas dioses a poder egipcios. Tener, güey. Eran los contradioses egipcios, güey, los malos de la película, pues. Uh-huh. Oye, pues, no, güey, pues nos armamos mi carnal y mi compi Boca Negra, güey. Ya lo quemé al vato, güey. Oye, pues nos lanzamos, güey. ¿A qué hora vamos a ir a ver la película, güey? Se estrenaba, no sé, güey, a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde. Güey, pues, como siempre, la mente maquiavélica, hay que irnos antes, güey, porque se van a acabar, güey. Va a ir chingos de gente, güey. Conocemos un chingo de raza que son bien fanática, güey, nos van a ganar las pinches tarjetas, güey. Oye, pues ahí me tienes, güey, a las 3 de la tarde, güey, haciendo un puto de calor, güey, Nueva Rosita, Coahuila, güey. Afuera del cine Chapul esperando que nos dieran las pinches tarjetas. Nunca nos dieron nada, güey. Puro pinche chicote, güey, neta, güey. Se mamá, güey, pues uno, ¿cómo iba a saber? Pues ya era morro, güey, pensaba que la vida era más fácil, güey. No, pues no tenían concesión, güey, a lo mucho Cinépolis o Cinemex, güey. Esos güeyes sí lo dieron. No creo, güey, que tampoco les hayan dado en esa época, güey, pero. No, ni de pedo. Pero bueno, güey, jugaron con nuestras pinches creencias, ahí nos tienes, güey. Y deja tú, güey, para acabar de chingar. Éramos nosotros y nomás otra bolita de güeyes más. Que fueron a ver la película toda la sala sola, güey, la verga, güey. Los únicos de Rosita. Sola, güey. Si estos 10 pendejos van a ver esa película, nomás. Neta, güey, no, así nos mamamos, güey. Bueno, así me mamé yo, güey, porque fui el de la pinche idea de irnos temprano. Y ya, todos asoleados y bien cansados y la madre, güey. Yo iba deshidratado, güey. Pelo por lado, bueno, iban a la Michoacana, güey, tan corto. Una limonadita para reponer. Nomás traía dinero para ver la puta película, güey. No, si estabas jodido, güey. Bueno, tío, que me hablas desde mi privilegio. Sí, me hablas desde tu privilegio, güey. ¿Cómo? ¿No tenían salas VIP? O sea, güey. Güey, o sea, aquí Sabina tenía el Cine Galaxia. Cine, porque yo lo vi en mi casa, güey. El Cine Galaxia, mi pinche dios a la verga. O sea, dos salas de Cine Galaxia, güey. Dos salas de Cine Galaxia, güey. Aquí sí nos daban pinche...
chupas. Pinche coca bien mamalona, no Pero pura para agua, lo güey, único como que nomás receta, la había verdad. agua, güey. Sin gas. No, me gustaba a mí más ir al Cine Galaxia que este de aquí, güey. Sin pedos. Yo nunca fui, güey, al Galaxy. No mames, güey. No, pues yo soy de Rosita, güey. Es que yo fui, fíjate, yo fui cuando era una sala nada más. Y luego cuando lo volvieron a abrir, que fueron dos salas, también fui. Güey, ahí vi el Rey León, Aladín. Fíjate de Verga, cuándo te estoy sí. hablando, güey. Y bueno, para la raza que es de Rosita, güey, se va a acordar que nada más había una sola sala, güey. ¿Eh? Sí, yo Y también me tocó ir al ahí. final, güey, o al inicio de las butacas, había como una barra así chingona, güey. Que abarcaba, pues, toda la hilera, ¿no? De las butacas. Y ahí nos ponían, güey, nosotros de morrillos, güey, que no alcanzábamos lugar, güey. Nos ponían ahí sentadillos, güey, a Acá todos a ustedes ver sí las pinches aguantan ahí. películas, güey. Sí, pues ustedes son morros, güey. Tienen las rodillas mejores que nosotros los adultos. Ambas son nuevas, güey. Dice, estoy de acuerdo en las cartas tipo Yu-Gi-Oh! Que eran de futbolistas. Ah, cabrón. No, es así, no me acuerdo, güey. Ah, sí, güey. Esas madres creo que fueron cuando el Y mira, que a mí me mama el Mundial. fútbol, güey, no me acuerdo. Sí, güey, esas madres sí me acuerdo, güey. Pero, ¿sabes qué otras más me acuerdo más, güey? De Ajá. las fichas, güey. Eran las fichas de la Coca y luego venía como una especie de taponcito así de plástico, güey. Sí, güey, ese sí Que me acuerdo. transparentes que traían la cara, güey, de los El nombre, futbolistas, ¿no? güey. Así el nombre abajo. Siempre he sido bien malo para esas madres, pero tenía un chingo de esas cosas. Mira, ahí te hablan el matiné de los domingos. Que la escuela te dan pases para ir al matiné. Para ir al matiné, güey, sí, ahí vi un chingo de películas, güey. De hecho, el otro día me estaba acordando, güey, de una película. Oh, chingado, no me acuerdo cómo se llama, güey. Que la chingada. No puedo acordar. Fue una película no apta para niños, güey. Porque me Ah, acuerdo, pinche vato feo. me acuerdo que en una de las escenas, una de las morras, güey, pues tienen sexo casual ahí con alguien, güey. Se puede decir sexo, güey. Pues No ya lo sé. dije dos veces. Vale madre. No sé si se puede decir Entonces. sexo. ¿Se puede decir sexo? ¡Sexo! ¡Sexo! Creo que sí, güey. ¡Amá! Ya me contestó. Armando dijo sexo, lo puede decir. Güey. No, pero total, que una de las morras, güey, pues tiene ahí sus que veres con un vato. Y el Okay. vato, pues, culmina la interacción Interacción. afuera de. Y pues le mancha a la morra un saco, güey. Total, cuando lo ¿Cuál lleva saco? a la tintorería, güey. Dice, pues usted tiene una pequeña manchita ahí. Y dice, ¿qué anduvo haciendo? Le pregunta el vato, güey. En verga, güey. O sea, ¿qué te importa, güey? Yo te pago y tú nomás me la Lávala, das a la verga culero. ya, güey. ¿Quieres saber? Pruébala el Sí, ADN. güey. Y pues estaba manchada, güey. ¿Huele a cloro? De esa chingadera. Qué malas experiencias, güey, teniendo. ¿Y tú le entendiste en esa época a la película? Pues yo sabía que algo estaba mal, güey. Yo sabía que algo no cuadraba. Güey, como qué incómodo era cuando veías películas, no sé, en Canal 5 o en el cine, y de repente vas con tus jefes y sale una escena de así como de sexo acá, y tú sigues como que, pues morrío, como que, ay, estoy con mis Nunca papás. entendía por qué mi papá siempre se ponía una almohada, güey, entre las piernas, güey, hasta ya de grande. Chica, se corre. Nunca entendí, güey. Ah, cierto, güey. Y luego dice la hermana, mírame, y manda el mail con la palabra sexo. Tu esclava sexual, Marge Simpson. Soy malo para los Simpsons. Nah, si te, ayer te aventaste como tres pinches referencias, mamón. Fíjate que hay que hablar de los Simpson y ya sé a quién invitar, güey. Ya sé Vale, a quién vale, vale. invitar. A Matt Groening. A Humberto Vélez. Oye, estaría chingón, güey, que un Fíjate, día te estás algún yendo bien arriba, vato. güey. Ah, pero hay vatos que sí se bajan acá al barrio, güey. Pues mira, dijo el Chicharito, hay que pensar cosas chingonas. Sí, güey, sí, hago que sí. Oye, Estaría güey, bien chingón, ¿te güey. tocó canjear alguna por un balón así de De la la coca, Pepsi. güey, o
de la Pepsi, fíjate, o así. Fíjate que siempre lo quise ese balón y lo tuve ya de más grande, pero eso que lo compras en las pulgas, güey. Ah, ok, sí, sí. Era un balón de la chingada, o sea, se ponchaba luego, luego. Ese era más como para tenerlo ahí de adorno, güey. Sí, yo, sí. Y la playera, yo... la playera del equipo de Pepsi estaba bien hermosa, güey. Yo llegué a tener el balón de la Coca, güey. El original, pues, que te daban al canjear la chingadera esa. Y estaba chidillo, güey. mira, ¿te acuerdas de esa? Bueno, ese apenas para otro. Hay que compartir, divagamos un poco porque pues no nos han comentado nada, güey, de no, otros, no, pero otros promocionales que... chidos, güey. Bueno, ahí, vamos a hablar de promocionales. Ahí te va. No era promocional como tal, güey, pero los stickers de los Power Rangers, güey. Ese es de que venía el personaje, así como con un tipo de como de pijama, y luego le ibas poniendo la armadura, güey. Estaba bien chingón, güey. Igual, lo mismo, pero de los Caballeros del Zodiaco. Estaban, güey, se mamaron, güey, con esa, güey, se mamaron. Calcomanías, ¿no, güey? Sí, stickers. No, hombre, yo me gasté un chingo de dinero en esas mamadas. Sí, güey, sí, está bien chingón, güey. ¿Sabes lo que me mamaba de eso? El olor, güey. Ah, sí. El plastiquito del, o sea, cada que huelo algo así, güey, me acuerdo luego del monito así de los Caballeros Zodíaco con la armadura a un lado. Con la armadura, güey, luego ya sí, se le ibas así como que acomodando, se le ibas acomodando, güey, todo, y luego ya nada más. El pedo era, güey, por ejemplo, uno de los más batallosos era Shiru, ¿no? Iki, güey, Iki, por las colillas del Fénix, güey, sí, que traía así. Ese estaba bien cabrón de volver, de acomodar en un cuaderno o de ponerlo en el refri o así. Ese está bien cabrón. ¿Para separarlo de la madre esa? Sí, güey, porque donde lo ponías mal, güey, se doblaba y luego al intentarlo desdoblar, güey, ya mandabas a la chingada y luego ya tienes que andar acomodando ahí el pedacito, güey, sí, güey, de la colilla. Ponías la armadura y luego lo levantabas todo y ya lo pegabas, ¿verdad? Pero fíjate que hasta ahorita creo, güey, que el error era poner el original o ponerlo en blanco sobre el lugar donde querías, güey, y luego ir armándolo, güey, porque primero lo armaba y luego lo ponía, todo, güey, y ese era nuestro error, güey, ese era nuestro pinche error, güey, pero pues es que la emoción, pues, güey. Es niño, güey. Exactamente, güey, sí, pues, tú lo querías armar, güey. Tú lo querías armar, exactamente, si no lo puedo pegar primero, lo tengo que armar. Bueno, otro promocional mamalón, güey, era el de los luchadores, güey, que salían en las Barcel, güey. Luchadores de Barcel. A ver. Los luchadores de la Barcel venían en un solo color, güey. Estaban así, ya, chiquitillos, güey. Y los, ya. O sea, venían bastantes, güey. Luchadores de la, no sé si era de la CMLL o de la AAA, pero venían AAA, así como... Güey. Venían bastantes, y también había unas cajitas, güey, que también venían así, pero esos ya venían a colores, güey. Déjame, voy a desconectar un ratito, espérame. No lo haga, compa. Otra vez, ya va a miar este cabrón. No aguantas nada, vato. Bueno, raza, a ver, ¿de qué otra pinche promo se acuerdan acá, chidita? Porque ya no las estamos acabando y no, ya no han dicho nada. ¿Cómo quieren que saquemos temita si no dicen nada? Ya hablamos de los tazos, de los yocos, de los yelocos, ¿de qué más hablamos? De los pepsilindros, de los Sabri, no me acuerdo qué se llaman, de las Pepsi Cards. Ay, güey, ¿cómo se llamaban estos? Los sabrimágicos, los vasitos que cambiaban de color con agua fría o con lo que le echaras frío. ¿Qué más? ¿Qué más? La promo en la que quedamos ayer. ¿Cuál? Pues, dime en cuál quedamos ayer. No me acuerdo, no chingues. La morra está diciendo de los divorcios, güey. Esperemos que nos dé alguna... Otra vez. ¿Alguna pues ecoloquitos? ¿Cuáles son esos, güey? Ecoloquitos, güey. No,
me suena nada, güey. Yo creo que a lo mejor, ¿me oyes, Iván? Simón. Yo creo que a lo mejor está diciendo de alguna promocional de los de Odisea Burbujas, ¿no? Algo así por el estilo. Ah, ya vi cuáles son, güey. Sí, ¿cuáles sí, son? Sí, a ver. Mira, ahorita te los pongo, ahorita van. Lo tengo a kilo, pero te lo dejo en medio. Chingas, pinche vato arrastrado, güey. Ah, ok, sí, que eran como tipo vudús, güey. Que eran como de telita, güey, sí, sí, muñequitos sí. Vudús, güey, sí. No, nunca tuve esas madres. Era como de tela, güey. Sí, mira, ahí está como muñequitos vudú. No, yo no me acuerdo haber tenido, pero sí los recuerdo, güey. Sí, recuerdo haberlos visto, güey, sí, sí, bastante. No, yo en ese entonces andaba coleccionando las cajas de esa marca que me acabo de dar cuenta que ya va a desaparecer, güey, de las Camel, güey. Ah, te mamaste. De los cigarros. De los cigarros Camel, güey. Me acuerdo de una edición que sacaron, güey, promocional, hablando del tema, güey. Ajá. Que era como tipo una rejita, así más o menos, como tipo una malla de cota. Y dentro venía la caja de los cigarros, güey. Mira los... Los holocuns, güey. Que primero eran los olorocos. Ah, no, no me acuerdo. La primera generación, bueno, es que vamos a partir de que los olocuns y los olorocos son diferentes, güey. ¿Por qué? Porque los olorocos fue la primera generación que salió. Ajá. Pero estos eran una marca, creo que británica o no sé yo, que eran como tipo Pokémon. Sí. Que se llamaban algo así como como Smell Beast, algo así como criaturas apestosas, algo así. Y la Bimbo compró los derechos y los adaptó al mercado mexicano. Aquí ya les cambió de nombre, todo el show, y les puso los olorocos, güey. ¿Por qué? Por el olor, por lo que querían. Que, por cierto, juntando los varios, güey, apestaban en gacho, güey. Y luego, ya, y después de ahí, pues, haz de cuenta que el tiraje original era nada más la primera generación que sacaron. Ya se les acabaron, pero la raza siguió pidiendo la demanda. Uh-huh. Y luego ya salieron los holocuns normales, y luego inclusive sacaron serie de televisión ahí cortitas, bien piteras, por cierto. No, está chingue chingue. Oye, güey, eso ya se considera violencia, güey. Déjame lo como, dijo su pinche madre. ¡Cállate, culera! Barbacha pa' mañana. Aquí en Rosita hacen lonches de perro, güey. Muy ricos, por cierto, muy ricos. Muy sabrosos, sí. Los venden en el Mercado Libre, sí. Y puedes encontrar todavía los originales. ¡Eh! ¿Qué onda, Jimenilla? Sí, los olorocos, los originales, los puedes encontrar todavía, güey. La versión original, que te digo, son esos como Smell Beast, algo así por el estilo, güey, no recuerdo muy bien el nombre. Pero como te digo, o sea, agarraron esta idea extranjera, porque inclusive eran figuras más grandes, güey. Aquí en México para que copiaran el paquete de en el paquetillo, haz de cuenta que los redujeron de tamaño nada más. Pero son exactamente las mismas criaturas que sacaron en su versión. ¿Si has visto que a veces en Soriana patrocínanos o Bodega Aurrerá también patrocínanos, venden como que una serie de figuras así random como mexicanas o así X, y haz de cuenta que estos vatos lo que hacen es agarrar esos pequeños tirajes de juguetes que venden así pequeñas empresas y luego ya las agarran para promocionales. Como lo hicieron con los monstruos de bolsillo. Que inclusive tuvieron mayor repercusión aquí en México que en sus lugares de origen, güey.
Suele pasar mucho Pero eso, güey. sí, pues bueno, un caso sí que nos vamos a salir un poquito del tema, pero pues es el de Don Gato y su pandilla, que en la versión original está bien zarras, güey. Pero ¿Será que ya la aquí nos versión... compran muy fácil? Ok, muy bien. Digo, yo no te escucho muy bien. Ah, que aquí fue el doblaje, güey, lo que los hizo a Ahí Don el doblaje, Gato. fue, la tropicalización, como le llaman, güey, lo que los hizo que triunfaran en el mercado Anglosajón. mexicano. Sí, pues metes a un güey que habla como Sí. yucateco y la chingada, y le metes ahí unos mexicanismos. Sí, Cucho, Cucho. Oye, don Ya se ve gato. bodoque. Oiga, No don mames, te gato. quedé. Biche, hiciste al abuelito, güey, de Benito, no Un saludo, mi Yossi. Ya Un me saludote voy a y morir. pues qué chido que aquí andas ahí para que nos escuches un ratillo y pues a ver qué tal te late el proyectillo este que traemos. Unos dinosaurios, Un ah, chingado. dinosaurio dentro que olían bien Ah, no venían, rico. no son como los de Aladar. Sí, güey. Es que habían unos que inclusive hace poquito subí una, bueno, hace unos meses subí una publicación allá como por septiembre, tal vez, de que me había encontrado unas figuras que Okay. tenía ahí mi jefa guardada. Y venía el Diplodocus, o cómo se llama este, el cuello largo, pues así. Y tiene un mecanismo que le giras y haz de cuenta que va caminando y va moviendo la cabeza y la cola, güey, así. Ajá. Esos también venían, pero yo estoy seguro que esos venían en una cajita, güey. Estoy muy, muy convencido de eso. También otros, pero ya se me fue el rollo, güey. ¿Cuáles eran? Ah, ¿sabes cuál? Los de Godzilla, la película que salió ya por los 90s, güey, finales de los 90s. También tuvieron su cajita promocional y también estaban bien chidas las figuras, güey. Que no pegó esa película, por cierto, güey, y que después se llamó al Godzilla ese se le llamó Zilla nada más. Ahí para los fans del mundo de los Kaijus y de Toho. La empresa que es la que sacó las películas de Godzilla ya en Japón. Que por cierto, se viene un buen Monsterverse ahí con películas de Kaijus como Ultraman, Godzilla y Kamen Rider. Oigan, mi banda, ¿qué onda? ¿Sí les está gustando el capítulo o creen que nos anda faltando un poquito más o qué rollo? Honestamente, no, yo no los puedo ver, güey. Pero, pues ahí vayan poniendo en los comentarios a ver qué es lo que nos Sin anda casca, haciendo mami. falta. Ahí estamos. Ya Sí, ¿qué regresamos, nos onda? distraímos. Sí. Fuiste a hacer uso No, del güey, no, organismo, ¿verdad? no, no, se fue el puto internet, güey. Se cayó así en corto. Qué curioso. Pero ya estamos aquí otra vez, güey. Sí, nos están queriendo censurar, pero no nos dejaremos, nunca nos ganarán. Jamás. Abajo el sistema. Sí. Jamás nos ganarán. Que muera el pop, que viva el metal, que viva el rock. Que vi el metal. Sí, les digo pero... Sí, güey, andaba buscando esas pelotas de que dicen de los dinosaurios, ya las encontré, güey. Ahí me Mi yo acordé. sí, vamos a hablar de todo eso, pero hoy el tema que nos concierne son como que puros Esas madres. promocionales y puras cosas que venían como en los fritos, en las galletas, en los panes y así. No sé si tú tuviste ahí algún afiche con determinada marca o así que recuerdes más. Hay muchos de los cereales, güey.
A ver, déjame, que ya se me apagó la pinche musiquita también. Este, ay, perdón, pucha, porque Temex, nos anda fallando un poquito el sistema, güey. Pero como, ahora sí que, como construcción del gobierno, güey. Como obra del gobierno, seguimos en construcción. Una disculpilla ahí, es para toda la raza, güey. La racía chiquilla que nos anda guachando. Y sí, este, es, creo yo que es buen momento ahorita que ya llegamos a las 2 horas que nos recomienden ahí un poquito de los gustos, o sea, que tienen, ¿no? Si es que tienen algún tema en especial. Fíjate que no había pensado en eso de las comidas o de aquellos, pues sí, como promocionales, güey. Como las cápsulas de colores o como este... Estamos en obra negra, güey. Oye, no te rías de mi casa. Este es el único cuarto bueno que tengo, güey. Este es el único cuarto construido. El único que he terminado. Sí, güey, sí tengo piso, güey. Sí tengo piso, güey. Si mi vecino me está viendo porque lo tengo en Facebook, sigue apagando la luz, por favor. No se crean. Oigan, este, no, pero nada, güey, te digo, hay un chingo de hay un mundo de cosas, güey, por, pues todavía como por descubrir, güey, en cuanto al coleccionismo de, pues vamos a decirlo así, como de pendejaditas, güey, que habían. Sí. Me acuerdo también que en el Pan Bimbo vendían, dependiendo lo que tú consumieras, ya ves que el Pan Bimbo vienen como las magdalenas o los galletillas o cosillas así. Con las primeras películas de Star Wars venían así como que en el producto pequeño venían una nave chiquilla. Y luego ya si comprabas, por ejemplo, unos roles o algo así por el estilo, ya venía una nave más grande que se podía armar, güey. Estas naves están bien chingonas, güey. O sea, entre más caro fuera, ¿no, güey? Sí, entre más caro fuera, el promocional era un poquito más grande, güey. Y sí estaba chido porque pues, te tardabas un ratito en armarlo, güey, todo este pedo, estaba toda madre. Ey. Sí, me acuerdo, güey, de eso. También, este, estaban las... Ay, güey, se me fue el pinche pedo, güey. Te mató la pinche rata, güey. Sí, güey, se me exicló bien gacho, güey, como el internet, güey, neta. Como el internet. Y digo, no, bueno, pero bueno, vaya, la idea es de que ya había otras cosas, güey, que no podías conseguir, güey. Por ejemplo, como lo que estábamos diciendo hace rato, de promocionales que no llegaban hasta aquí, hasta la región, güey. Y ya tenías que irte a ciudades más grandes como Saltillo, como Monterrey, así, para este... Para los sándwiches. No sé si sea que te estás refiriendo, güey. Si sea como estas bolsitas que para guardar los sándwiches, creo yo. No estoy seguro. Este, pero sí. Si son esas, sí me acuerdo haber visto varias, güey. De esas madres que era claro. Así como que una bolsita para guardar tu sándwich para llevarlos de lunch a la escuela. Este, pero te digo, por ejemplo, yo recuerdo mucho, güey, en una ocasión. Creo que salió la película de Space Jam. Y yo tenía a mi carnal morrillo, güey, estaba chiquillo de pañales. Y había una promoción, güey, de los Pampers, o no me acuerdo yo, güey, que canjeabas unos cuponcitos que venían y los llevabas a determinado lugar y ahí te los cambiaban. Entonces, haz de cuenta que juntamos tanta cantidad, y mi jefa preguntó en la recién inaugurada, güey, Benavides de aquí de Rosita, y me cambiaron ciertos cupones, güey, más una cantidad por un suéter de los Looney Tunes, güey, que era Taz.
Y estaba con madre, güey, el suétercillo. Era gris y nada más tenía así como que el dibujo del Taz, güey, pero sí estaba con madre, güey. La mera neta estaba bien mamalón. Lo seguí en poquito tiempo, güey, porque... Pues eran las mismas promociones, güey. O sea, hay pura figura que no podía mismas... salir una cucaracha. Calcín. Ah, no te pases de lanza, güey. No, la mera neta es que si tienen un expendio ahí por en su localidad, güey, vayan y compren ahí, güey, porque qué cabrón, güey, es que desperdicien la comida de esa forma, güey. Que no les dé vergüenza, güey. Yo honestamente sí he ido a comprar un chingo de veces a esos lugares, güey, porque es lo mismo, güey, y más barato, la mera neta. Es que eso diría un jodido. Es que yo soy hippie, güey, por eso. Yo soy hippie, güey, por eso muy tengo bien, esa mentalidad. No, sí te creo, sí te creo. Sí, güey. Y ya de colecciones así un poquito más antiguas, güey, que me hubiera gustado haber tenido. Había unos avioncitos que, bueno, inclusive los vendían así como en nuestra generación, güey, pero venían como... que eran como una especie de como de foamy, güey. Y les ponías ya, la alita así por en medio, güey. Y luego los aventabas. Los aventabas y pues sí generaba un efecto de planeación, güey. Sí, se quedaban en el aire un chingo de rato, güey. Estaban con madre, güey. Es cierto, madre. Güey, no me acordaba de este mamaste. Sí. Güey. Otros que también así, pues, parecido, eran las manitas esas pegajosas, güey, que te comprabas en la feria, güey. Que duraban 2, 3 pegadas y luego ya nunca se pegaban con nada. Sí, güey, siempre en el salón de la primaria había una pegada en el techo, güey. No, cuando estás bien emocionado y luego, ¡paz!, te cae la tierra, güey. Hijo de su puta madre. Sí, güey. Oye, pues, creo que Gamesa sacó una promoción de Aliens con sí, esa es misma cierto, temática, güey, sí. Sí, cierto. Con esa misma temática de pegajositos, así que los aventabas y se pegaban, güey. Y te los aventabas al compañero de lado para mover la hoja, güey. Así esas madres, me acuerdo, que hacíamos en la primaria. Pinche huerco castroso, güey. Sí, güey, sí. Yo, fíjate que yo era de esos morros, güey, que los otros los hacían y les salía con madre y todo el mundo se reía. Yo lo hacía y todo el mundo se cagaba, güey. O sea, jaja, lo hacías tú. Ah, pinche vato, te cagan del palo, güey. Ya me paraban a la madre. Armando está peleando. Ay, Armandito, se está portando mal. Armando, vean la dirección. Y digo, fíjate que debemos de hacer un otro episodio de... con esa misma temática, güey, de castigos de la escuela, güey. Sí, sí, sí. También sería chido, güey. Estar para arriba, güey. Otro que me gustó bastante fue el que nos propuso nuestro compa Toro Manson, güey, que fue de miedos de la infancia, güey. Está chido. Ese está con madre, güey. A mí hubo un tema en específico que me agradó bastante, güey, que ahí se los dejo como de tarea a la raza. Ajá. Ah, el cupón. Sí, ya hablamos de eso, mi queridísima Julieta. Casi al principio, güey, a mediación, cuando tu carnal nos hizo saber que tenían dos, güey. Uno para cada uno, güey, ustedes, y pues bueno, pues son gente que nos habla, pues, de un estrato social, pues, más elevado que nosotros, güey. ¿Tú lo llegaste a tener? Nomás para un... Ahí coméntanos para saber si tú también eres de esa misma raza privilegiada. De la clase corrupta, de los de arriba. De los de arriba, güey, sí. Los fifís. Jimmy the Power, dijo el otro. ¡Fuchicaca! Dijo, hay que macanear. Sí, es cierto. Y bueno, pues antes de dormir, para descansar, güey. Sí, pues para dormir sabroso, güey. Sí, hay que macanear. Bien cansado, ¿no? La chingada. ¿Qué otras más tipo de promocionales había, güey, en aquel entonces? Pues bueno, gente que era pues, de otros lados en el cine, güey, por los McDonald's, que aquí no había, güey, que la raza tenía que ir a otros lugares, güey.
pues para que le dieran su cajita feliz, güey, algo que siempre quisimos muchos de nosotros, que nomás lo veíamos en comerciales, güey. Sí, güey, que nada más lo veías en comerciales y así, güey. Las figurillas o los mentados homies, güey, ¿te acuerdas de esas madres? Los homies, güey, sí es cierto. Los homies, yo tuve varios porque me los llegaron a regalar, güey, así, compis, güey, pero yo así como que ir para allá, para el gabacho, pues nada, güey, ni enlatado, güey, la mera neta. No, y nosotros sí íbamos a Estados Unidos, casi no íbamos al McDonald's, güey. Sí, no, pues ya era un privilegio un poquito más grande, güey. Yo siempre lo vi así, ¿me Sí entiendes? fuimos, pero pues no era así como que, ay, qué rico, ¿no? Nunca me ha gustado. No soy muy fan de la comida de McDonald's, güey, la neta. Ahora pues, fíjate que, bueno, ya hablaremos de eso en otro capítulo, güey, pero sí, yo conozco un chingo de raza que le mama, güey, la pinche comida de McDonald's. A mí, honestamente, no, güey. ¿Será que no crecí de morro con eso, güey? Pero ya de grande que lo he probado, puta, Mira, prefiero otras franquicias o las que hago yo. a huevo, sí. Mira, yo me acuerdo mucho de esta promoción de McDonald's de hace un chingo, pero me acuerdo que la pasaban mucho en la tele por cable, güey. Esa. Ah, Cuando salió sí, Super Super Mario, Mario güey. 3, güey, sí. No mames, güey. Esa, porque fíjate el arte, güey, está chingón. Sí, güey, pues es que está bien pinche vintage, güey. Obviamente esto es del otro lado, güey. Está todo en inglés. Sí, güey. Pero qué chulada, güey. Qué chulada, mira nomás. Mira nada más, güey. Oh, qué Ay, mamalonzada, sí. güey. Pues dime que no se te antoja una hamburguesa de Mario. No, pues sí, güey. Cagado de risa que sí, güey. Nomás para ver si me sale a 8 bits. A huevo. Que la muerte se te diga, mamma mía. Mamma mía. Sí, güey. No, la mera neta sí, güey. La cajita del Rey León, la cajita feliz del Rey León. No, güey, no, ni idea, güey. Sí, pues de morro nomás ibas por la cajita feliz. Sí. Oh, pues qué privilegiados algunos, güey. Digo, no quiero andar mucho en el tema, güey, pero si es que yo, la meneta, nunca Pinche pasamos para el otro lado, güey. pobre amargado, güey. Odioso. Muy, cinco cosas que me cagan a la verga. Por Los eso no tenías vatos que ya de dinero, grandes culero. presumían que se iban al pinche McDonald's y que les compraron una pinche cajita feliz a la verga. Güey, por eso no tenías dinero, por cagapalos. Güey. Ah, ¿sabes qué otro tema también estaría chingón, güey? De la satanización que había en los 90s, güey. Todo lo De que llegaba, güey. las series, güey. Esas madres. Y mucho más con el anime. Sí, güey, mucho más con el anime, güey. Anime y videojuegos, güey. Todavía, de repente que me pongo a ver Dragon Ball Z o así, y le digo a mi mamá, oye, jefa, estoy viendo con Leo, que estoy viendo Dragon Ball y la madre Pokémon. Y luego mi mamá saca la típica de que no vea tanto eso porque tiene muchas luces y le van a dar convulsiones. Digo, no, jefa, ese fue un episodio de Pokémon y ni siquiera está en la pinche serie, lo quitaron. Lo quitaron, güey, esa madre. El episodio de Porygon, Porygon a huevo, salud, porque tú sí güey. sabes. Sí, güey, ese es el episodio de Porygon, Es que así se mamaron con las luces rojas, güey. sí, mira, por ejemplo, nada que ver, güey. Va a ser un chingo de tema, pero yo creo que ahorita ya está bien salirnos del tema, güey. Está de que yo, por ejemplo, Aguantamos el tema 2 horas, güey, ¿qué más pues quieres? yo soy oficinista, güey. Yo Soy también. un maldito godínez de mierda. Yo también, pero al Y menos me fui vestido así, güey. yo lo que hago para mis trabajos en PowerPoint, en Word y en Excel, es de que yo pongo colores pasteles, güey. No soporto ver, güey, que raza marca el amarillo, güey, amarillote así mal pedo, güey, y luego Ay, rojo y perdón. luego azul, güey. Los colores clásicos, güey, así. Sí. Y haz de cuenta que en vez de poner rojo, le bajo el color, güey, le pongo un rojo así, un más pastel, güey. Y luego un azul más pastel, güey. Un amarillo Eso también lo de hacen los plano ni lo gringos, pongo. El ¿no? amarillo de plano ni lo pongo, güey. O sea, le pongo cualquier otro color, güey, para saber que es una nota importante, güey, o algo así, güey. Pinche racista de colores, güey. ¿Qué van a decir Perdón, los güey, pero soy racista de los Simpsons, güey. asiáticos? No nos quiere a los amalillos.
Como decía, güey, meto cuchillo, saco tripas, meto cuchillo, saco tripas. Entra cuchillo, sale de las tripas. Entra sí, cuchillo, güey. Sale de las tripas. Y no sí, te güey. Gustan los Simpsons, cha, chinga tu cola, güey. Sí, güey. De buenas que no te gusta. De buenas, güey. Otro tema que estaría chido sería de los juguetes, güey, de antes. Ah, sí, cómo no, güey. Te sí, digo, sí, sí, cómo me no. Acordé, güey, porque acabo de ver una imagen que me recordó mucho mi infancia. A ver, sí, son estos. Mira, este te la pongo. Y chingo mi madre si no tuviste uno, güey, o quisiste uno. Mira, 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 mira. Espera, 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 espera. Esto lleva tiempo. Ahí está. Bolas. ¿No te acuerdas de los Mighty Max? Ah, güey, Mighty Maxi. Mighty Max. Mames, estaban hermosas esas chingaderas. Sí, la yo. Directa de Polly Pocket. Sí, yo tenía varios de esos, güey. Sí, yo también, güey. Yo llegué a tener, ahora sí que la cabeza de Godzilla, digo, de King Kong. Pero entre las nalgas. Sí, güey, llegué a tener a King Kong porque me lo compraron en la pulga, güey. Ese. Y y llegué a tener a la momia y a una criatura que era así como tipo como de las nieves, güey, como el abominable hombre de las nieves. Una pendejada así de esas. Ey. Y no, ese está. Pero sí, llegué a tener. Llegué pero a tener varios. Perdí el pinche monito porque estaba bien chiquito, güey. Sí, igual al final terminabas jugando con la pura cabeza, literal. Con un pedacillo de plastilina, güey, ahí simulando que el mono, güey. O tú como eras pobre con un frijol, a lo mejor, o una piedra. Sí, güey, sí, no, fue una hormiga, güey. Muchas veces llegué a jugar con insectos, ¿no? Yo creo que tenía amigos. Era un niño. Mira, mira. Qué bien la colina. ¿Qué onda, Merel? ¿Cómo andamos? Mira, me manda besos. Te amo, cabrón. Un besote en el Anubis, güey. En el que hace. Donde las arañas hacen su nido. Donde los pelos hacen. Bueno, ya. Gamborimbos. Oye, güey, un promocional chingón, güey, de los Power Rangers, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de unas máscaras, güey, que les recortabas los ojillos, y, o sea, recortabas el casco y luego los ojillos y ya te lo ponías como máscara, pero era el casco de los Power Rangers. Creo que salió cuando la película, güey. La primera. Ajá, la primera. Ay, la madre, no me acuerdo, güey. Yo me acuerdo nomás de los juguetes, de esos que le picabas y cambiaba la cabeza. Nunca tuve ninguno, güey, de eso, güey. Sí. Ya no voy a decir de nada. Coraje, güey, porque nunca tuve ninguno de esos, güey. Ya no me gustaban, amigo. No voy siempre, a decir nada. Siempre quise al Power Ranger verde, güey, la mera neta. Ah, bueno, yo tuve al rojo. Ah, hombre, te odio más. Chingada. Sigue animando la madre, mira, güey, de estos no me acordaba, yo sí tuve de estos. A ver, ahí te va doblada. Baby, espérame, güey. Like te dejo tantito, déjame, espérame. Ay, espérame, barraza. En el cereal, dice Sariel. En el cereal salían esos de los Power Rangers, no me acuerdo, güey. Supongo que salía en la parte de atrás para recortar y que tenías que poner unas ligas o algo para aganchártela, ¿no? Pero de estos vasos yo no me acordaba, güey. Y están bien chingones el diseño de la película, sí, también. Mira, son de la Coca-Cola. No me acordaba yo de estos pinches vasos. Bueno, esto ya son otras cosas. Pero sí, mira qué bonitos están. ¡Qué monos! ¡Qué monos! Sí, me imagino que atrás de la caja, güey. ¿Anybody home?
¿Te estás encuerando o qué pedo? No. Ahí está. Mira, güey, no. Estos vasos que me encontré, yo no me acordaba de esos, son de la Coca-Cola, güey, de la película de los Power Rangers. De los Power Rangers, güey, sí. Sí, sí, no sí. No me acordaba, güey, tenían unos diseños bien chidos. Oye, también estaban los tazos, güey, de esas madres, de los Power Rangers. Ah, cabrón, neta. Unos que eran como ovalados, güey. Tazos. Busca los tazos Power Ranger México, no sé yo. Oh, sí, es cierto. No seas mamón. Pero eran como caricaturescos, ¿no? Sí, sí, sí. Guáchalos, güey, estaban con madre. Y también había un chingo de estampitas, güey, que teníamos en la casa regados un chingo, güey, de esas madres. Ajá. Oye, y otro punto que no vimos como promocionales fueron eran esos, güey. Exactamente, no sí. Pero sí, sí. Eso sí. Y de la también. Ajá. Qué bonito. Qué bonito recordar. Sí, güey. Qué bonita es la pinche remembranza, ¿no? Sí, güey. Espérame, carnal. Pero aquí ando. Güey. Los oigo, güey, no. No hay pedo, güey, tú ve. Fíjate, tantas cosas de los Power Rangers, no me acordaba. Nomás me acuerdo de la pinche película. Por cierto, banda, creo que en Star Plus, ¿dónde la vi? ¿En Star Plus o en HBO? No me acuerdo, pero por ahí anda la película de los Power Rangers. A ver, Ariel, tú que acabas de llegar, carnal. ¿De qué promoción te acuerdas cuando estabas morro? Ya hablamos de los Yelocos, de los tazos, de los pepsilindros, de las Pepsi Cards, de los tazos de todos, de Pokémon, de todos los que hay. ¿De qué más hablamos? De los monsters, de los monstruos de bolsillo, de algunas promociones de la Coca-Cola, de los mundiales, de ese pedo, de el balón de la Pepsi, el uniforme del equipo de la Pepsi y los comerciales. ¿Tú de cuál otro te acuerdas, carnal? ¿O quién más se acuerda de otra? De los Looney Tunes con nave espacial. ¿Y esos dónde salían, güey? No me acuerdo. ¿Sonrix o qué? Looney Tunes, nave espacial. ¿Tú te acuerdas, carnal, de esos? Looney Tunes, nave espacial, güey. No, güey, el chile no me acuerdo, güey. No me acuerdo para nada, güey, de eso. Dice que es del Sonrix, güey. Ah, chingado. No, güey, no. No, la neta no me acuerdo, güey. Nave espacial, güey. Sabe, güey. Yo digo que anda drogado, güey. Sí, güey, ya, ya vete a dormir, carnal. Síguele el viaje. Sí, sí, güey, están con madre. No, güey, la neta no. Igual y si tienen algún otro recuerdo, güey, así de la nostalgia que les haya marcado la infancia, pues pónganlo en los comentarios, güey. O wey, me envió una foto este cabrón de esas madres. No, envíenos alguna foto, güey, de ello. Mira, ahí te la va a compartir. Ah, ok. Yo pensé que era una nave donde los ponías. Sí, ya me acordé, güey. También otro que, ¿sabes cuál? Me acuerdo bastante, güey. Era de esos como un playset que tenías, que eran como un rompecabezas, güey, que tenías que armar de cuando salió el Space Jam también. Sí, y había unos de fútbol también. Sí, unos de fútbol también. Y los de Hanna-Barbera los pones así como en torrecitas, güey. Sí, los ponías en torrecitos, güey, y venían los hipopótamos, ¿no? Y así varios de esos personajes. Sí, me acuerdo. Sí, es que yo me imaginé una nave donde ponías a los monos o a las figuras, como algún... Como un portatazos, ¿no? Algo así, sí, por el estilo. Pues dije, ah, chingo, no, sí, de esos, güey, sí, ya me acordé. Las figuritas de los Simpsons, güey, ¿te acuerdas dónde salían esas madres? Igual, no, yo creo que en las del Sonrix, ¿no? Y esas madres. Era de Sonrix también. Esa colección también está medio deseada, güey.
que no eran muchos, pues era nomás la familia Simpson. Sí, nada más los puros los Simpson, güey. Que si te fijas en esa, güey, está mal hecho Bart. ¿Por qué, güey? Porque, ¿cuál es la vestimenta de Bart? La playera roja, ¿no? Y el pantalón azul. Y bueno, y la, ¿te acuerdas de la figura? Es azul con... Es celeste con azul, güey. Celeste con azul. Ey, está mal ese pedo. Sí, 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 cierto. Todos los demás están bien, menos Bart. Pero no hay alguna... Yo no me acuerdo de ninguna variante de vestimenta, güey. Bueno, dentro de la serie, porque bueno, ya acá como que en imágenes publicitarias y todo ese asunto... Ahí puede que sí. Yo recuerdo haber visto así, pero se me figura más la vestimenta del Barto. Ándale, sí, 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 cierto. Se parece más a la del Barto, güey, que a la vestimenta normal de Bart. Sí. Ay, cabrón, estas salieron en México. Son unas tazas, güey, de los Looney Tunes. Ah, sí. Sí, sí, sí. Las tazas de los, yo tengo dos, tengo a Silvestre y tengo a Piolín. Ya ves, pinche, no estás tan jodido. Y luego en el Avon salieron unas, pero de unas diferentes, güey, eran de Mickey, creo. Ah, no, esas, pues sí, estas no las conocía, güey. Sí, mi primo tenía a El Coyote. Cojo. Y a Bugs Bunny. El Coyote Cojo. El Coyote Ogui. Pinche vato grosero, güey. Nunca vi esa película. Ayer hablamos de eso, nunca la vi. La de Coyote Ogui. Pues mírala, pues, está. Cultura popular. Yo le pongo un 6. No están ni muy, muy, ni tan, tan. Oye, también debemos de hablar películas de ya de los 2000. A huevo, sí, sí, sí. Hacer como de los 2000, ¿cómo? Así literal, o de principios de los 2000. O sea, de principios, por ahí, pues, más a mediación, pues, sobre todo franquicias como las de American Pie, o por ejemplo, las de... Esas películas prohibidas en la secundaria, güey. Ya sé, güey, sí, está. Lo que la veías en TV Azteca y estaba más censurada que la chingada. Duraba 20 minutos la película, güey. Sí, güey. Duraba 20 minutos como la de Sky Movie. What the fuck? ¿Quién chingados escribió esto? No lo entiendo. Sí, güey. Las que estaban bien cabronas eran las de América, las de Scary Movie, güey, porque duraban un poquito, güey, las películas, güey. La 2, güey, la 2 se pasaba de chorizo. Hombre, no mames, güey. Estabas acá y de repente, pa, ya estaban acá en otro lado, y dices, ¿qué horas? ¿Qué pasó? Sí, o sea, nomás porque uno que ya las había visto en Videocentro, güey, así. No, yo la de Scary Movie 2 sí la vi en el cine, güey. En el Galaxia. Yo no recuerdo dónde las vi, güey, pero ya, o sea, cuando las pasaban en TV Azteca, güey, pues nada, ya. Nah, ya, te las sabías de memoria, güey. Sí, ya. Ya te la habías chaqueteado. Inclusive, vamos a hablar de experiencias. Pues, ya se puso hardcore este pedo. Sí, güey, Y, ay, a ver, otro coleccionar, güey, así que me pueda ya acordar. Es que así como hubo un chingo por lo mismo, yo creo que ya no nos acordamos, güey. Es que la mera neta, sí, sí vivimos una época en la que sí había bastantes, güey, o sea, como te digo, cada bimestre salía un promocional nuevo, güey. Por si nomás de Sonrix, ¿cuántas colecciones hay, güey? Hay bastantes, güey, hay bastantes. Un chingo. Las que yo siempre he querido coleccionar son todas las de Disney, güey. Están bien bonitas, güey, todas las figuras. Ey. Ey, me gustaban bastante las de Pinocho, güey. Estaban a toda madre. De las cajitas Sonrix. De las cajitas Sonrix, sí. Sí, Simón. El que creo que nunca tuvimos fue a Pinocho, güey, pero sí tenemos a Yepeto, a Pepe Grillo, a la ballena, güey, inclusive, güey. Ay, cabrón. Pero a Pinocho nunca la tuvimos, güey. Creo yo que me acaba de salir aquí. Creo que no.
También de, por ejemplo, de Ariel teníamos, de la película de la Sirenita teníamos a Ariel, a Flounders, al pinche Sebastián. a Sebastián. Y no me acuerdo quién, a Úrsula. Esa Úrsula. pinche mona me daba miedo, güey. En Estaba con Mar, está la con Mar. pinche película, cuando están peleando con ella, sí te saca unos pedos, estás de morrillo, güey. Cuando se vuelve gigante, ¿qué Sí, onda? güey. O sea, es el pinche Kraken. Sí, sí te saca unos pinches pedotes. Sí, de la bahía. Mira, güey. Otro pinche. Otro que quieren de terror, güey, acá. Vamos a seguir Paranormal. viendo este podcast por algo de terror, güey, porque es, sí, tienen muchas peticiones, güey, Y nomás ayer hubo un buen. de que lo convirtamos en algo de terror, güey, de paranormal, güey. No, pues se puede empezar para lo también, no hay pedo, güey. Yo creo que el siguiente programa deberíamos hacer algo de terror. No, muy bien, pues para irlo preparando, ahora sí prepararlo con tiempo, güey. Y ahora sí prepararlo con tiempo, güey. Las historias que conozcamos aquí de la región, güey. Y pues a ver quién se va apuntando de Ahí la raza que el que quiera conozcamos. ir poniendo su anécdota, pues hay que la ponga en la página o aquí los leemos. Tengo una anécdota, así Exactamente, los leemos. exactamente, sí. Aquí No hay los pedo. vamos comentando las historias que nos vayan mandando. Cada cierto tiempo, cada 4 meses, cada 6 meses, y voy poniendo en Facebook de que a ver quién tiene historias de terror que me cuente. Nadie me comenta, güey. Así raza, que pone ahí sus historias, güey, pero Ajá. como no sé si es por el mismo tema paranormal que se cohíbe la banda, güey. Entonces, si sabes qué te voy a hacer, güey, te voy a dejar una encomienda en la página, que dejes ahí como una pregunta de quién tiene historias y a ver si las comparten, güey, y ya las leemos aquí. Sí, también sería muy chingón, güey. A ver si llegan algunas para las de aquí a la otra semana. Y yo ahí desde ayer quería comentar unas cosillas ahí sobre el mundo paranormal, pero creo que todavía no es el momento para poderlas decir, güey. ¿Por qué? Ajá. Porque tal vez pueda Mejor quitarle un poco de guárdatelas. importancia, güey, al hecho ese. Ajá. Pero sí, tú sabes, pues, la mayoría de la raza sabe bien que a mí me mama, güey, todo Sí. lo paranormal, güey, todo lo de la brujería, el esoterismo, pues, como tal. Y sí, me gustaría bastante hacer un programa sobre eso. Y No, se hace, güey, se hace. la idea es cada viernes. Cada viernes Cada a las viernes irlo 9. haciendo, pero pues igual viendo la repercusión que tengamos, Es que pues se más que pudiera nada, mover viernes y para hacer darle para hacerlo tiempo un de fin de preparar. semana o para hacerlo entre semanas, o sea, porque pues. Igual y el día de hoy, como me comentó la raza de que, pues es que yo voy a salir a pistear, me voy a salir para allá, me voy a salir para acá. Yo no hay pedo, güey, ahí va a estar colgado el video en el canal, Huevo. en la página. Y pues tú lo puedes ir viendo cuando quieras. Achiech. Pero pues igual Los si vemos jueves. que hay interacción, güey. ¿Qué es lo que, bueno, que es honestamente lo que a mí más me importa, ¿no? O sea, tener más interacción, ya ves, ya lo dijo mi gordita, o sea, los jueves pudiera ser un día, Lo que la señora mande, dile, güey, dile. pues, ¿para qué te voy a decir que no? Huevo. Dice, mira, mi representante me dijo que los jueves. Es la que me paga. Oh, muy bien, muy bien. No, pues ahí vamos viendo. O sea, nosotros tenemos propuesto martes o jueves o viernes, pero si les parece más el jueves, pues por mí no hay pedo. Sí, pues honestamente eso es lo de menos, güey. La idea es, pues para mí y por el momento ir calando qué tanto podemos llegar a la raza, güey. Aunque ayer que fue jueves tuvimos menos reacciones que hoy que es viernes. Sí, exactamente, Y güey. tuvimos más vistas hoy que ayer. Sí. Entonces también tiene que ver, güey. No sé, ahí hay una pinche balance, hacer un balance a ver cómo nos va hasta cierto día.
Y te digo, también otra de las cosas de que pues yo les sigo recordando es de que nos digan qué cosas les gustan y qué cosas no, güey, para ya saber qué ir quitando, qué ir poniendo Pues sí, muy bien. recomendaciones sobre todo, güey. Ajá, sí. Ya Y sea entre más nos que comenten te los andamos vestidos de mejor. ponis, güey, de My Little Pony, o no sé yo, con pelucas y peluca con mata, porque pues podemos llegar a ser un tanto, difíciles de ver. Pues yo me siento hermoso, mira. Pues es que báñate, güey, antes de cada transmisión, jodido. Ay, perdón. Amá, me están Me estás diciendo apestoso. Ah, tío, pero pues sí, pues ustedes que son la raza que al final de cuentas son los que van a estar viéndonos, güey. Sí. Pues Son los los que que literal justo van a ser recomiendan. los que van a andar, güey, o sea. Y que son los que recomiendan las cosas que les gustaría ver, güey. Exactamente. Nosotros estamos apuntados, ¿no? No tenemos pedos. Sí, güey. Y pues bueno, o sea, es parte de ir creciendo y pues a ver, honestamente nuestra idea es llegar a divulgarnos entre nosotros, güey, pues que nos escuchen, pues Ayer, en la ya mañana podemos estaba checando, güey, unas estadísticas de lo de ayer. Y nos vio gente hasta de Texas, güey. Dije, ay, cabrón, ¿quién chingados era de Texas que nos estaba viendo? Sí, no, pues qué chulada, o sea. Dije, mira, ya traspasamos fronteras. Ya nos convertimos en internacionales. Ya, no, mañana voy a andar mamadorcísimo, Yo sigo que la persona que quiere una foto conmigo, aproveche que están en descuento, porque me voy a güey. poner bien mamón Que tiene después. huevo. Nada, no es cierto. Les voy a Nada, empezar a cobrar. Oye, y a ver si ya el lunes, martes o lunes me traen las calcas, güey. ya, y para la raza que no sabe, muy probablemente vayamos a tener unas calcas para pues, los que quieran. Digo, son para nosotros, pero ahí nomás les avisamos. Pero para los que quieran tener alguna, pues que nos vayan ahí comentando, no sé, el que Manden tenga más 10 likes pesos. o no sé yo, ahí pues vamos viendo a ver cómo las vamos repartiendo entre la raza. Intentar hacer dinámicas y todo este tipo de cosas, pues para que tengan pues un recuerdo de algo que si no llegamos a trascender, algo que llegamos a hacer. Acá como los payachitos, ¿no? El que me traiga un zapato blanco izquierdo, le voy a dar una calcomanía. El que me traiga, acá vive mi enfermo, el que me traiga Algo. una tanga de su mamá. O no pedo, o sea, con que nos inviten una peda, güey, ahí empezamos a hablar de idioteces. Yo con eso estoy bien servido. Casi ni salen. Y hablando de peda, déjeme agarro otra chelita. Otra chelita. Sí, ¿cómo que no? Sí, ¿cómo que no? Sí, Quítate, ¿cuántos raza tenemos por ahí conectada que nos está viendo, mi queridísimo Iván ahorita Gómez? tenemos, ay, güey, cinco. Perfecto, muy bien. Saludo a toda la raza que sigue con nosotros todavía. Yo quiero una. Entonces, a ver, pues a ver si es cierto. Ahí te vamos viendo. Déjame irlos anotando. ¿Eh? Con ella tenemos uno. Sí. Ya, Uno. ya nos quedan menos. Ya. Ahí va diciendo, aprovechen porque Sí, que se van, se van, se van. Últimos días de se van fiesta, corriendo. ¿no? Y te digo, esperamos que ya para la próxima transmisión haya algo diferente, que vean que pues hemos cambiado un poquito. Mira, güey, ya tenemos 29 reacciones. Qué chulada, qué Mira, sí, chulada. sí. Hay dos, me divierte. Muy bien.
Y si tienen por ahí la raza que nos está escuchando, los batitos o las batitas, pues que nos compartan ahí entre la raza, que nos recomienden. Sí, compartan, güey, sí. Eso es. ¡Dónde, Miguelón! ¿Cómo andas, carnal? ¡Juanmi! El pinche batito. Si no me han saludado, pues no habías puesto que te saludáramos, pendejo. No había puesto nada. No puedo saber nada, el maestro de los controles y el de la nave del misterio. Ese pinche delísimo, el vato es el que tiene todos los controles y el mando, el poder. Sí, mira, yo ya sí tengo el poder. Ese, y si no le gusta, me lo chingo. Pegado, orco, güey, cómo me cago, pinche personaje. Que no te gusta ese, güey. Ah, orco. Orco, güey, me caga, güey, pinche mono pendejo, güey. Sí, güey, sí está muy innecesario. Pues que tenía que tener un cómic, güey, un cómico ahí. Güey, ¿qué más cómico quieres que el superhéroe sea un hombre en pantimedias rosas, güey? No eran rosas, güey, eran blancas. Me estaba echando todo el morro. No, deja tú, ese güey está peor que Superman, güey. Superman de perdido se ponía lentes. Este güey anda igual y, ah, es He-Man, no mames, es Adam, o sea, es el mismo cabrón, no lo estás viendo. La vestimenta, güey, es lo que tú me conoces, güey. O sea, yo te llego mañana trajeado y no me conoces, güey. Más chingas que no. No, güey, hay gente que no me puede conocer, güey. O si traes máscara, a lo mejor no, güey. Bueno, si me quito la barba. A lo mejor ahí sí. Nada, sí te conozco, güey. Entre el chacho nos conocemos. Y si no te conozco, te agarro a besos y luego, ah, sí, eres Armando, güey. Como dijo el otro, yo no lo conozco de espaldas. Yo nomás le conozco la espalda y la nuca, compadre. Mira, oye, wey, mira, empezamos, mira, wey, como lo que te dijeron ayer y lo te lo están diciendo hoy. Exactamente que lo mismo. Déjame tener un poquito más de producción y ya me traigo la peluca rosa para cuando haya un tipo de intervención, entrar como la galaxia, güey. ¿Qué pedo, chiquitos? ¿Cómo están? Soy Galaxia, su pinche diosa. ¿Qué pedo, pinche chiquitos a la verga, güey? Yo digo su pinche diosa. No mames, güey. No, pero cámbiale el color, güey, porque para que no digan, ah, se está copiando de Galaxia. Tú ponte, sí, güey, ya es tu, ¿cómo se llama? Universio, u otra cosa así. Sí, güey, un Galaxiaverso. Un Galaxiaverso. Sí, güey, eso por el estilo. Ya es que salió la morra esta, que perdón si hiero sus actividades, güey, pero la... Oh, ese... Enamorado. Ando bien loco. Sí, güey, con el estilo. Periqueado. Soy un tipo enamorado. Chale, güey. Ese sí, verga, güey, es mi ídolo, la verga. Ese verga es mi ídolo, la verga, güey. Oh, nos sí, bloqueamos y todo, pero no. Pero no, o sea, estamos bien. ¿Qué me preguntó? Haz la mamá de ese güey. Este vato es el mismo güey de Killer Pollo, güey. Sí, güey, Sid Vela. Es el mismo cabrón. ¿Eh? Sabía que había escuchado ese, que se va a la verga, esos güeyes. Pero no sabía dónde. Sí, güey, es el mismo cabrón. No, te fuiste bien atrás, te mamaste. Esos que compartían en Hotmail. ¿Se acuerdan de la de era un tipo que vivía en la colina? Ay, güey. Inyectarse tararara. Y las noches te cortaba el escudo un día, se moría, no podía. Está ahí un poco. Ya valió madre. Oh, Chicho, el niño Chicho. El niño, ándale con senos. El niño con senos. Está con madre, güey.
todo con Flash, Flash 5, no mames. Que ya los continuaron, güey. Esa madre. No mames. Continuaron, güey. Había muy bueno. De eso salió también los Wow Cartoons, güey. Bueno, a ver si hablamos también de páginas que ya desaparecieron, güey. Uf. Elrellano.com. Y te mamaste, güey. Me lo diste la pinche mente, güey, neta, güey. Te mamaste. Digo que tenemos sincronizado hasta el pinche de la menstruación, güey. Pasaste verga, güey. Una de las pinches de páginas que tenía en la mente. Un saludote, pinche batito pendejo, güey. Sí, elrellano.com era la mamada. Sí, sí, para toda la raza de mano peluda. Sabrá cuál es la página de que estamos hablando. Petardas.com. Había una bien sugerente, güey, que se llamaba. Ay, no, güey, mejor no quiero decir el nombre, güey. Pero así como que chicas de colegio de nacionalidad mexicana. No, no sé qué es eso. Estaba divertida. Estaba entretenida. Estaba entretenida. Chivato. Güey, pues yo creo que ya va siendo hora de darle finalización a este capítulo que ya. Ancina. Unos minutos fuera de las dos horas que teníamos estimadas ya. Así que dijimos una hora y media. Una y media, dos horas, si se hace. Sí, igual, díganos, Raza, si les caga, güey, que sigamos hablando de puras pendejadas, güey, y no nos aboquemos al tema como tal. Es que le dimos dos horas del tema, güey, o sea, como quiera, sí lo alargamos lo más que pudimos, güey. Estamos acostumbrados a ese pedo, güey. Sí. Tú muy bien. Ay, cabrón. Sí, tío, pero pues. Como ser el primer capítulo, pues creo yo que estamos bien. Cuando fue mejor semana. Que ayer. Exactamente. Y eso, si hoy fueron 30 reacciones, el otro quiero 60, güey. Esperemos que la próxima vez, pues, nos llegue y alcancemos a más raza. Por eso es importante que lo compartan, güey, ahí con su raza o en su Facebook. Sí, güey, que nos den un poquito de publicidad gratuita, güey. Que denos digan, amor, por favor, queremos palo, amor. Güey. Mínimo que son dos güeyes que se quieren creer youtubers. Mínimo, güey, mínimo. Con eso ya tengo yo para creerme la pinche verga. Sí, no la compatas. Exactamente, güey. No, ni cuando le pegabas al trompo, güey. Neta, güey, pues muchas gracias, Raza, por los que hayan sido muchos o pocos, las poquitas o muchas reacciones que hayamos tenido, pero pues muchas gracias, pues por haber perdido su tiempo con nosotros, y que la mera neta, pues, seguimos en expansión, güey. Y así vamos a seguir hasta ver cuándo, pero a ver algún día si nos llegan 20 pesitos de algún lado. Hombre, pues, con madre, güey, ¿te imaginas? No problema for me. Exactamente, hijo. Ya sí, que sí. Les quiten los audífonos. Sí, ya sé, güey. Que ni los traes puestos, te valió pito ya. Y ya me los quité porque me estaban calando, güey. Ah, va. Sí, ya me los quité, güey, pero pues bueno, o sea. Ah, pero sí se te oye bien, güey. Seguir presentes. Si te oyes bien, como quieras. Pues aquí andamos, Raza, ya saben, los Facebook personales, es pues, principalmente la página, güey, que es la retrosterona en Facebook. Y pues los... A ver si ya después podemos hacer... Los personales de cada quien, güey, Iván Wolf, Armando Magno, que andamos, ya saben, la raza que me conoce, siempre estamos ahí todos los días intentando subir algo, güey, darles un comentario para que lleven a comer a la casa. ¿Sabías tú que? Sí, ¿sabías tú que este vato está chingue chingue cada rato, güey? que es pobre y que de chingada. Sí, güey. ¿Sabías tú que Iván presume que tenía dos aliens? En casa, güey, la madre, teniendo para cada uno, güey, que el vato es de la conspiración Roswell, la madre.
Y pero pues aquí andamos, raza, ya saben, compártanos, güey. Ahí igual y pega algo, igual no pega, pero pues es la idea. Esa es la idea. Ya estoy viendo para ver si saco clips cortitos, a ver si puedo de las algunas partes que estén acá que considere que están más chidas. El día de hoy iba a subir una historia corta, güey, a Facebook. ¿Luego? De un vato, güey, que estaba yo parado ahí haciendo fila, güey, en el pinche cajero, güey, y luego el vato llega y luego, está haciendo fila, y yo, güey, no mames, la neta, güey, está haciendo un chingo de frío, güey, crees que estoy parado aquí como pendejo, güey, ¿no? Para que llegue tú y preguntes a madre. No, güey, estaba esperando que me preguntaran, güey, ya me voy. Cámara. No te vayas. Pinche vato, me deja solo aquí. ¿Ahora qué voy a hacer con la gente que está aquí, cabrón? Bueno, pues sí, como les decía, pues gente. Ay, güey. Si pueden, compartir el video, compartir la página de Facebook con sus seres queridos y amados, con sus camaradas, por mí no hay ningún pedo. Entre más, mejor. ¿Por qué? Porque entre más nos vean, entre más estén atentos a la página, pues mejor nos va a ir, obviamente. Y se los vamos a agradecer un chingo. Porque esto es con bajo presupuesto, pero con todas las pinches ganas. Si no, no estaríamos aquí. Y entre más nos ayuden, pues más nos motivan a estar aquí. Sí, le fue a decir al vecino que le conectara al internet otra vez, que se lo va a estar robando. Ah, no te creas, güey. No, güey, pero también si nos quieren dejar alguna recomendación de una serie viejita, güey, o algo por el estilo, para ir, o igual si quieren alguna reseña, güey, de algo vintage. O sea, aquí andamos, güey. O sea, muy bien, lo que se puede. De esta forma, pero pues aquí andamos. A huevo. Bueno, entonces ya, damos por terminado, carnal. Así es. Bueno, damos por terminado el primer episodio oficial, porque el de ayer fue una prueba que se salió de control. Creo que también, güey. No, pero fueron 2 horas hablando del tema, güey. ¿Qué más quieres? Sí, güey, sí. Ya los 52 minutos que van ya fue para nosotros. Mira, es más, los vamos a dejar. Pónganos en los comentarios, ya sea de este video o en los perfiles de cada quien, qué tema les gustaría más. Lo vamos a evaluar y para la próxima semana que hagamos el siguiente episodio, les vamos a traer un día. Es más, si lo vamos a hacer el viernes de la semana que viene. Así lo vamos a estar manejando. Pero si quieren, el jueves les anunciamos cuál va a ser el siguiente episodio. Va. Para que te creen expectativas, güey, o nos vayan mandando comentarios o historias o lo que tú quieras de ese tema que quieran ver. Igual si pueden desde antes, güey, para prepararlo. Más sí, tiempo, pues, ¿no? Vamos a dejar la pinche tarea desde ahorita, güey, mismo, para que nos vayan poniendo ahí qué quieren ver. Sí, oye, ahorita te digo, lo pones aquí en la página. Para yo ahora sí, que estén saturados de material audiovisual, güey, de imágenes, video, lo que tú quieras. Ay, cabrón. El vato está viejillo. Ya, güey, mames. Están pegando estas madres. Y eso que me dormí en la tarde, güey, para poder andar al 100. Suele pasar. Sí, güey, ya mero se me pasa, güey. Antes me desperté. Y, güey, pues yo les quiero mandar un pinche saludote a toda la raza que se tomó el tiempo de estarnos escuchando, aunque sea un ratito o lo que sea, a la persona que nos dejó el like, la reacción ahí en el canal, digo, en la página de Facebook. Y sí, pues aquí andamos, Rosa. Pinches batitos y pinches batitas, güey. Mira, otra vez, güey, mira. Historias paranormales, ¿qué? Sí, sí. Va que va. Entonces, ¿cómo es, mi Iván? ¿Lo hacemos de manera oficial o no lo hacemos de manera oficial? Eso del paranormales estaría bien chingón. A ver si pueden como una línea, güey, para que si quieren hablar o... Oye, a mí me pasó esto y esto y esto. ¿Sí sabes cómo?
Sí, como a la vieja escuela, pues. Deja ver cómo chingados hacerle, güey, para ver si se puede. Y si no, pues que la dejen ahí escrita, güey. Te digo, ahí te encargo la tarea de que lo dejes ahí una publicación en la página de Facebook pidiendo historias acá macabronas. Sí, ya saben, de ahí alimentarnos, güey. La página es la Retrosterona. Esa es la página donde nos van a estar mandando los comentarios, los más fuertes si quieren, güey. Uh-huh. O en nuestros perfiles personales. De preferencia ahí la página, güey. De preferencia, güey, pues para ir generando más. Sí, pues, y para tenerlos pues, todos más ahí en un solo lugar. Y lo vayamos concentrando nada más ahí. Ándale. Uh-huh. Bueno, pues siendo las 12:10, no mames, empezamos casi a las 9:20. Chula. Casi nos aventamos 3 horas otra vez. Sí, 3 horitas, pues. Bien disfrutadas. Exactamente, hijo. Bueno, pues entonces le damos aquí cortadillo a la transmisión. Muchas gracias a todos los que estuvieron un ratito, a los que dejaron su like, su reacción. Muchas gracias. A los que estuvieron participando, más gracias. Y pues nos vemos el próximo viernes. ¿Sí queda, carnal, el viernes? Exactamente a las 9. En teoría. Poquito más, poquito menos, pero pues aquí andamos. Ay, más o menos. Yo soy su amigo Iván Wolf y allá en Rosita está Armando Magno. Uf, como la paleta, eso es Magnum. Bueno, ya. Nos vemos entonces y los dejamos con pues el intro. Va a ser intro a outro. Es el mismo, güey, pero bueno. Entonces nos vemos al próximo viernes a las 9. Tenemos otra cita aquí. Batitos y batitas, ya saben. Chaito, batitos y batitas. Los queremos moito. Muchas gracias, ¿eh?